más llaves. Hoy empezamos un coloquio que va a tener sus partes. Y digo sus partes porque serán seguramente unas cuantas. El título de hoy es El Papado, garante de la libertad religiosa y de conciencia. Es todo un interrogante, ¿verdad? Un interrogante que la mayor parte de gente ahora en el mundo ni considera, porque lo tiene muy claro. El Papa actual y la Santa Sede que llaman se está convirtiendo en el máximo de los máximos defensores de la libertad religiosa y de culto y de conciencia. Deberemos basarnos para el coloquio de hoy en lo que hemos visto durante esta semana en las conferencias de esa visita que el Papa ha hecho a Kazajistán. Los que las habéis seguido, supongo que habréis cogido una serie de conceptos muy claros que enseguida con el título de hoy habréis relacionado. Y precisamente por eso, debido a lo que allí ha acontecido, vamos a tener este coloquio. Ha sido un encuentro impresionante, no es la primera vez que se hace, ni va a ser la última. Pero ese encuentro ha servido para congregar a un montón de religiones diversas que hay en este mundo. Y evidentemente eso se hace con un propósito, con un objetivo, un fin. Hoy vamos a empezar de un modo distinto. Empezaremos primero tratando un poco lo que quizás hemos podido sacar como más recargable, que nos haya llegado más de las noticias que hemos mostrado en ese viaje del Papa a Kazajistán. Y después vamos a terminar aún con lo que sería la cuarta parte del tema. Ya os lo dije en la última conferencia, no habría cuarta parte del viaje del Papa a Kazajistán, pero sí habría el coloquio que incluiría esa cuarta parte. Y es precisamente la entrevista que, como es habitual, mantienen los periodistas en los vuelos. En los vuelos, el de ida o el de vuelta. Hoy nos vamos a centrar exclusivamente en leer toda la entrevista a su regreso a Roma. Porque hay cosas que no tienen desperdicio. Pero además, veréis, como siempre, la interconexión que hay entre los distintos temas que estamos presentando. Recordad, mientras vamos a ver esa entrevista, Gog, Magog, puertas dimensionales, noticias de actualidad y lo que vamos a tratar en este coloquio. Pero esto no va a ser todo. Aún después tenemos una parte más dentro de esta temática de coloquio que va a servir para seguir prolongando a su vez todo este tema. Porque lo que vamos a leer, después de haber visto las tres conferencias del Papa en Kazajistán y este coloquio, con lo que hoy aparecerá, veréis cómo alguien lo clavó a la perfección y por inspiración divina, sin duda. Pero bien, vamos a empezar precisamente por esto. Si os habéis fijado en la portada, ahora a ver si la podéis volver a poner, por favor. El título es el que os decía, El Papado, garante de la libertad religiosa y de conciencia. Y automáticamente, no sé a vosotros qué os viene a la cabeza, pero si sabéis algo de historia, esta imagen vale más que mil palabras. Porque esto ya sabéis quién lo hacía, ¿no? Bien, pues vamos a empezar precisamente este coloquio y a ver quién de vosotros quiere empezar a decir alguna de las cosas que le ha quedado quizás de todo ello. Bueno, yo empezaré. Hay dos cuestiones. Una es un hecho puntual que en un momento el Papa y me hizo recordar algo que yo vi en una especie de parada. Son los albergues estos de peregrinos que hay en el Camino a Santiago, en uno del norte, que era uno católico, y tenía una especie de capilla ecuménica y todo con pinturas y escritos de un... Es un católico desconocido que es de aquí, es de origen aquí, pero que estuvo en Brasil. Creo que ya murió. No me acuerdo si era carmelita o algo así, pero estuvo totalmente en lo que son las comunidades de base, en la teología de la liberación, que es Pere Casaldáliga. Casaldáliga, sí. Y que hablaba de como que, hablando del hombre, yo soy el camino, ¿no? Del hombre. Y el Papa dijo, el hombre es el camino, en un momento. Digamos, habló y lo volvió a repetir, el hombre es el camino.
me acuerdo cuando yo hablé con el sacerdote este, que bueno, iba por toda esta línea, bueno, le comenté las palabras de Jesús, bueno, todo eso. Ese es un detalle, nada más, ¿no? Vemos esta cuestión totalmente humanista de cómo la solución está en el hombre. Pero luego, entre muchas, yo creo que lo más a mí me impresionó es, bueno, vemos que toda la reunión estaba, digamos, por así decir, en el centro estaba el presidente de Kazajistán, pero a su derecha el Papa como el invitado de honor y el rey del mambo, ahí, sin ningún lugar a dudas. Y que creo que fue el único que realmente habló y todo el que dio las pautas a seguir, pero que luego comentaban que esta especie de agenda y todo esto se entregará a la ONU y luego en la ONU se le dará a los países, bueno, que quieran recibirlo, pero claro, estamos hablando de la ONU, donde hay un plan, una agenda a seguir a nivel político, jurídico, de medios, a nivel periodístico, bueno, en todas las esferas del poder. Y es que es realmente impresionante. Y me sigo sorprendiendo de que hay gente que estudia que el nuevo orden mundial, que la agenda globalista, todo, y piensan que el papado simplemente se ha subido al tren ahí y trata de coger un asiento donde pueda. Es que realmente esto fue impresionante. Como quedó muy claro en un país, además, donde el catolicismo es casi inexistente, y el papado dando el rumbo a seguir, y esto ya la ONU lo tomará, y a partir de aquí al mundo entero. Bueno, y el que no quiera, pues que no quiera y que se atenga a las consecuencias, por supuesto. Bueno, a mí la frase que me quedó de todo esto es que las religiones al servicio de las naciones. Que eso es algo que ya íbamos comentando que eso se iba a producir, pero que cuando ves estas reuniones con también estos 80... como diferentes líderes religiosos que todos rezaron por la paz mundial, pues claro, ya ves que hay una combinación clara de las religiones para influir en el tema político, ¿no? No es una cosa de bueno quedarse así por fuera y tal, sino realmente influir en las decisiones que se vayan a tomar a nivel bueno social y demás, ¿no? Y luego lo que las tres palabras que también fueron claves que habló, que eran paz, mujeres y jóvenes, que también me quedé con eso. Que dices, vaya, ¿no? Juntas todo esto y dices, vaya, ¿no? Que si la religión es el servicio de las naciones y luego paz, jóvenes y mujeres, ¿no? Esto relacionado con la religión, pero tiene que ser moral por narices, ¿no? Tiene que haber reforma de la moral completa para que jóvenes crezcan en condiciones, para que las mujeres tengan sus derechos, ¿no? Y todo esto sea una base para la paz, ¿eh? Lo cual, bueno, implica también que palabras del Papa que dijo también como protegiendo y empoderando a la mujer, ¿no? O sea que sería un mensaje muy de la, bueno, la supuesta izquierda, ¿no? Eso. Yo quería comentar, bueno, una de las cuestiones que dijo Ángel. La última parte esa, cuando él hablaba de paz, y lo repitió varias veces, paz, urge la paz, paz nuevamente. Y claro, cuando nosotros empezamos a hacer una mirada hacia atrás de las veces que el Papa proclama paz en cualquiera de las circunstancias, eso significa guerra, guerra y más guerra. Me quedó eso. Cuando lo vi, él apelando mucho por la paz, eso quiere decir que una, la guerra en Ucrania, como ya vimos, no se acaba, y otra, se viene aún más cruda la guerra. Los movimientos que está habiendo y que hemos estado observando a través de las conferencias de noticias y las noticias indican esto. Y el Papa nuevamente vuelve a mencionar en un sitio donde se está planteando cosas a nivel de naciones, a nivel de ecumenismo, a nivel de religiones, pinta totalmente a lo que ya este ministerio ha venido diciendo en varias ocasiones, que la guerra no se acaba y que la guerra viene, y con lo que el Papa está proclamando paz, paz, varias veces, ya nos lo está diciendo todo. Y otra de las cosas que también me quedó es las sanciones que Estados Unidos le puso a Kazajistán. Me llamó mucho la atención porque, claro, todo aquel que esté, por ejemplo, en este caso con Rusia, o que hay algún tipo de nexo con Rusia, cualquier cosa, Rusia ahora es la oveja negra de la familia mundial, ¿no? Todo el que esté ahí, pues va a sufrir eso. Y solo me viene a la mente, bueno, lo que el conflicto de los siglos, cuando Elena White plantea que todo aquel
que no vaya de acuerdo a lo que ellos dicen, sanciones primero y luego el qué, persecución. O sea, ahí nos están dando un pequeño escenario, como ya en otras ocasiones, ¿no?, de qué es lo que se le viene al pueblo de Dios encima, ¿no? A mí lo que me ha llamado la atención, quizá lo que más, es el contraste, ¿no?, entre sus declaraciones de que realmente pues él se erige como el garante de esa tolerancia, ¿no?, que debe haber de las ideas y de las religiones y de todo, esa libertad religiosa, y que luego tenga la, en el mismo discurso prácticamente pues arremeta de esa forma tan, tan fuerte contra los extremismos, dice él, ¿no? Entonces, bueno, o estamos en unas o estamos en otras. O lo aceptas que el mundo pueda pensar diferente, aunque a ti no te guste y te pueda parecer un extremismo, o no, pero no puedes estar en las dos cosas a la vez, ¿no? Y él es especialista en hacer eso, ¿no? Es especialista. Luego también me llama la atención cómo el Vaticano, pues, bueno, como ese símbolo de la serpiente, ¿no?, que cambia la piel, pues han sido capaz de realmente que su ideología, ¿no?, siendo tan, tan dañina a lo largo de la historia, que ha causado tantas muertes, millones de muertes, pues haya, ahora se pueda presentar de esa forma tan, tan, tan inocente, ¿no?, de una forma, vamos, que parece increíble, ¿no?, cuando otras ideologías que han sido igual de dañinas o quizá no tanto, y hoy en día están totalmente denostadas, ya no puedes hablar de ellas porque ya te llaman de todo, ¿no? Entonces esto también realmente es, a mí me impresiona, ¿no? A mí lo que me llamó la atención es cómo reiteran otra vez el tema de que ya estamos en Tercera Guerra Mundial, pero ya no solo en partes, lo vuelven a reiterar. Y relacionado con esto, me pareció muy curioso el detalle que el mismo, creo que fue el mismo Papa, recordaba el 2001 y cómo fue un punto de inflexión para el ecumenismo, ¿no? Y también recordando un poco lo que se ha presentado aquí en el Ministerio acerca de esa fecha, pues a uno le da también que pensar de cómo ellos también conocen estos tiempos y juegan al ajedrez con muchas jugadas de anticipación, ¿no? Yo hay una cuestión, bueno, un par, sobre lo que comentó Ángel y Fanny. El tema, sí, de que él ha insistido mucho de la necesidad de la religión ya. Como ya es hora de que el mundo vuelva a la religión, que es lo único que puede dar ya la solución, el remedio a todos los problemas. Y eso está claro que entre ellos y lo que hará el diablo, ahora van a apretar y la cosa va a cambiar, bueno, de manera impresionante, porque si estamos hablando de cuestión religiosa ya es bueno, es lo más fuerte de todo. El tema de las mujeres, yo me quedé pensando, porque primero dice la mujer y luego dice las mujeres deben estar en el centro. A veces pienso que el Papa también habla en clave profética. Y pensé en la Babilonia, ¿no? Es decir, la mujer y las mujeres en el centro. Digamos, la religión en el centro, porque iba todo en el mismo plano. Y luego lo de Kazajistán es impresionante porque, por un lado, decían, bueno, en Kazajistán no hay jesuitas. Se nota que no necesitan estar ahí porque lo tienen. Es decir, es un país que no hay jesuitas y sin embargo va el Papa, le pone la alfombra roja y le faltaba un coronarlo. Y nosotros sabemos, bueno, tú lo has dicho muchísimas veces, que ahí la masonería tiene un peso enorme. Entonces queda claro quién manda sobre la masonería, que los jesuitas están por encima de ellos. Y luego el tema de que, claro, de cómo Kazajistán, digamos, ya se está enemistando con Rusia por las presiones de Occidente, pero claro, todos esos países son lo que era la Unión Soviética. Y para Rusia, que ellos saben cómo descuartizaron la Unión Soviética, de alguna manera, sean, yo creo, del Partido Comunista, de la línea del lado de Putin, de acá y de allá, todos piensan como que ese es su territorio. Entonces, ¿qué va a pasar? Si, si Occidente, si Estados Unidos, bueno, y obviamente el Vaticano, empieza a hacer que los mismos países de lo que es la ex Unión Soviética se le regiren, que ya lo han hecho, porque algunos ya pertenecen a la OTAN, ¿qué va a hacer Rusia? Bueno. Bueno, luego también notar cómo era Juan Pablo II, ¿no?, que fue a una mezquita, ¿no?, a mezquita justo antes o unos meses antes de que pasara el 2001, ¿no?, en Damasco. En Damasco. Y cómo después pasó todo lo que pasó y ahora parece, bueno, que se repite la historia aquí en Kazajstán y, bueno, que no tengamos algún susto después, ¿no? Pero a mí hay una frase que me la estuve leyendo un buen rato,
de los que presentaste. Me estuve leyendo y aún me la estoy leyendo, porque creo que hay mucha cosa ahí y me gustaría compartirla con vosotros, ¿no? Dice, Francisco recuerda que las grandes sabidurías y religiones, por lo tanto ya tenemos dos cosas aquí, por un lado sabidurías y religiones, ¿qué diferencia hay? Pues estaremos hablando de que todos los que son, pues que no son religiosos, pero tienen una tradición de algún tipo, creencia, cualquiera, sabiduría, puede entrar a la cienciología aquí, ¿no? Cualquiera, ¿no? Están llamadas a dar testimonio de la existencia de un patrimonio espiritual y moral común. ¿Eh? Hay que estar despierto, ¿verdad?, para leer la frase, porque... ¿eh? La existencia de un patrimonio, dar testimonio de la existencia de un patrimonio espiritual y moral común. O sea que tenemos que mostrarnos y tenemos que dar testimonio de algo que es común a todos, absolutamente. Ya no solo a las religiones, sean monoteístas, politeístas, no. Sabiduría es todo, común a todos. Claro, ¿cómo damos testimonio, no? Claro, tú decías, hablan de libertad religiosa, pero luego no tienen tolerancia con los llamados extremistas, ¿no? Pero claro, es libertad religiosa dentro de sus normas, digamos. Claro. Todo lo que sea libertad religiosa dentro de unas normas se acepta. Pero es que fíjate que a nivel con Dios también está el límite, ¿no? Está el límite entre la libertad y libertinaje. O sea, que es como una imitación de lo que es real, de lo que Dios hace, ¿no? Que Dios te deja libertad dentro de lo que es la ley de Dios. Liberalidad, digamos, pero no libertinaje, ¿no? Y ellos hacen lo mismo, pero en vez de poner la ley de Dios, ponen su propia ley. Y de lo que está dentro de su propia ley, ahí lo que queráis, ¿no? Claro, te deja el camino bien ancho y lo que queráis. Pero si salís de la línea que hemos marcado, entonces sois extremistas, ¿no? Por lo tanto, todos tenemos que defender eso. Patrimonio espiritual y moral común, que se funda sobre dos pilares, la trascendencia y la fraternidad, ¿no? Es que te quedas un rato. Y la trascendencia, claro, ¿qué es lo trascendente? Bueno, Dios es trascendente, ¿no? Pero ¿qué hay más que eso, no? Que une a todas las naciones, que la universalidad, el Gaia, la Tierra, el bien común, digamos, a nivel de medio ambiente, eso es lo que une, básicamente, estar por encima de toda religión. Y luego la fraternidad, claro, hermanos todos en la Madre Tierra. O sea, parece como eso, que al final, en resumen, es el medio ambiente como unión de absolutamente todo, como base de ensalada para todo. Y este es el espíritu que impregna la declaración de nuestro congreso, y luego habla de la conclusión, de las tres palabras, paz, juventud y mujeres, ¿no? O sea, que fíjate cómo es muy elaborado el discurso, o sea, es de una manera, pero globaliza absolutamente todo, ¿no? Y la verdad es que me quedé parado viendo las palabras y viendo cómo lo expresan, y que, bueno, tienes que, bueno, leértelo con tranquilidad, pero expresa algo que básicamente es unidad completa y absoluta, ¿no? Pero dentro de unos parámetros muy, muy, bueno, concretos, concretados por ellos. Una gran boca y habla grandes cosas. Sí. Y en base a eso, el vocabulario con el que usa, ¿no? Porque siempre es desde el protagonismo. Uno de los títulos que a mí me impactó fue justamente, bueno, ahora no lo tengo aquí, pero dice, como que el mundo espera de nosotros una religiosidad auténtica. O sea, ¿quiénes son nosotros? Si yo pienso distinto, automáticamente estoy fuera del sistema. ¿Entiendes? Entonces, la libertad de conciencia, de religión, tiene fecha de caducidad. En cualquier momento, tristemente, esto, bueno, o alegremente, ¿no? Sabiendo lo que viene, depende cómo lo veamos, ¿no? Yo, con respecto a eso, lo que Ángel habla de los límites, es que, a ver, es un poco, yo lo hemos visto desde hace unos años, cómo realmente el papado y el ministerio van a la par. Porque el papa está haciendo mucho hincapié en qué, en los extremos, pues igual que el ministerio, ¿no? Lo que hace el papado es reducir el camino ancho. Lo trae un límite un poco más acá y el otro límite lo trae más acá. Lo que le podemos llamar el camino medio. El camino estrecho,
es de otra naturaleza. Va por arriba, no es el camino ancho. El papado va por el medio del camino ancho, por eso arrastra a todos. Es el pastor de la, del mundo, del camino ancho, por eso no va a ir ni tirado a la izquierda ni tirado a la derecha. Entonces, reduce los límites en lo que puede llamarse un poco de, para una persona sensata, diga, bueno, eso es sensato, eso tiene una virtud, eso tiene, claro, es un equilibrio. Es la falsificación, pero el Papa, ese es el camino medio, porque el camino medio es un término budista, que es lo mismo en el fondo. Luego, sabemos que eso va a ser para que el mundo pase por el aro que ellos han puesto, que es lo que marca los límites dentro de ese camino, luego vendrá Satanás y a la porra con todo y hay así, Sodoma y Gomorra. Pero realmente vemos que es que últimamente decimos, bueno, se habla de los pactos, el Papa habla de los pactos. Bueno, de profecía ni hablar. Pero en todos los sentidos, cuando se empieza a hacer hincapié también el ministerio del tema de los extremos, de, pues, del equilibrio, el papado va por lo mismo. Es como ir a la par realmente. Bueno, de la unidad, claro, lo decía Laura, de la unidad, ¿no? De la fraternidad del pueblo, si estamos hablando de la fraternidad. Y esto va a llegar hasta el fin y cada vez va a ser más así. El papado y el ministerio es que irán a la par una lucha entre cuál es el verdadero y cuál es el falso. Hay una diferencia grande, ¿no? Que el ministerio, ¿no? El ministerio auténtico del tercer Elías habla con claridad, una claridad que sencilla, que todo el mundo puede entender, hasta el más simple, hasta la persona con menos educación puede entenderlo. En cambio, el papado tiene una forma de hablar que no lo pillas. Lo abarca todo y no abarca nada. O sea, es impresionante, totalmente ambiguo. Es el lenguaje de la serpiente. Te lía, te mete en una hipnosis y al final ya no sabes ni dónde estás ni a dónde tienes que ir. Solo ves a ese hombre ahí hablando grandes cosas, ¿no? Pero parece bueno, eso sí, claro. De hecho, es que la intención es que las personas, digamos, de la calle, normales, no lo entiendan. O sea, la idea es que no lo entiendan. Y es como una manera de decir, mira, yo estoy, ya te estoy avisando que lo estoy haciendo, luego no te quejes. Cuando firmes, no te quejes, ¿no? Pero es que no entiendes nada a no ser que realmente sepas de qué van, ¿no? Cuando sabes de qué van, entonces vas a buscar el detalle, porque sabes que te van a, que quieren, bueno, meterte, colarte algo, ¿no? Porque si no, no ves nada. Es realmente impresionante. Y bueno, y al final... lo comentabas en la primera que presentaste, ¿no? Del viaje, este macroencuentro con tantos dirigentes, cabezas de religiones, al final quien lleva la batuta y quien habla es el Papa. O sea que no es un invitado cualquiera allí. Los invitados son nosotros. El presidente. Hay una cosa que también va muy en paralelo con el ministerio, el papado, y es cuando nosotros empezábamos a hablar de que era una tercera guerra mundial, también por partes, porque un país, luego el otro, porque la profecía lo decía. Y el Papa dijo lo mismo. Y cuando hemos hablado que esto ya es Gog Magog, tercera guerra mundial, también lo dice él. Da que pensar, ¿no? Y ahora ellos, el ministerio desde el origen, ¿no? El 11 de septiembre, pero ahora también lo empiezan a poner cada vez más como una fecha crucial. Hasta el punto que no era solo para todo lo que ocurrió, que el mundo vio, sino que además serviría, como hemos visto en estas conferencias, para empezar el impulso del ecumenismo interreligioso. ¿Quién lo iba a decir, no? En un principio, que esas guerras servirían para esto. Pues sí, eran para esto. Sí, es interesante porque lo que comentabas, primero va el Papa Juan Pablo II en la mezquita de Damasco, que creo que descalzo entra. Bueno, claro, es una mezquita, hay que entrar descalzo, sí. Sí, sí. Bueno, y luego viene el 11 de septiembre y luego ya en Asís, la ciudad de San Francisco, comienza, digamos, el tema del diálogo interreligioso. Y ahora viene este Francisco prácticamente a terminar casi la faena. Bueno, y si hacemos un poco de historia, sobre el año 2016, creo que era, el Papa pidió perdón a los protestantes. Y es algo que ha ido haciendo también en distintos lugares por distintas cosas. Últimamente lo ha hecho en Canadá. Y, claro, todo esto, ¿qué imagen está causando en la gente? Que sí, que se habían hecho las cosas mal, pero se habían hecho las cosas así porque los tiempos eran distintos y, por tanto, eso es como excusable, en cierto modo, ¿no? Que hay que comprenderlo en su contexto histórico. Bien, pues, de todo lo que habéis dicho... De todo lo que habéis dicho,
vais a ver después de lo que vamos a leer de esa entrevista en el avión, la lectura del conflicto de los siglos. Y veréis cómo todo cuadra a la perfección. Es que incluso yo creo que lo miran de forma positiva, el cambio, claro, entre comillas. Claro. ¿Por qué? Porque es bueno, se arrepintió, es de Dios, ¿entiendes lo que te digo? No hay perfecto ninguno en la tierra, es uno más. Entonces lo ven más carnal, más popular, ¿entiendes? Lo dejan de... y es más... es el papa del pueblo, el papa del amor, el líder moral, básicamente. No sé. Gracias a Dios, no todo el mundo le está colando eso, porque hay sus excepciones, incluso dentro del propio clero, pero a nivel general sí. Y los medios de comunicación ya se encargan especialmente de ensalzar ese tipo de faceta, ¿no? Bien, no sé si queréis añadir algo más sobre esta cuestión, pero sí que es cierto que hubo un discurso general cada vez que habló que tenía que ver precisamente con el tema del que estamos tratando, y es el tema de la libertad religiosa, de conciencia, de culto. Lo fue repitiendo en distintos lugares, en distintas exposiciones, y es, sin lugar a dudas, lo más remarcable, que siempre iba unido a la casa común y el bien común. Con lo cual, estaba juntando Laudato Si, Fratelli Tutti, y todos debían aceptar esta cuestión. Y todos lo aceptaron, porque todos firmaron. Y al final hubo una declaración de intenciones, que es lo que pasaría a la ONU posteriormente y debería ser aplicado en todas las naciones que quisieran, pero que ya sabéis, como decíamos, ¿no? Quien no lo aplique ya sabe lo que le va a tocar, ¿no? Bueno, pues todo eso, desde luego, es esencial. Como también era esencial la última de las imágenes que mostramos en la conferencia de ayer. No sé si la recordáis, el obelisco. Realmente para mí fue de lo más impactante, que en una sola imagen te lo están diciendo todo. ¿Quién domina y en qué lugar? Pues tanto en Roma como allí. La verdad es que era una imagen clarísima, ¿eh? Sí, quien manda, manda, por más que a algunos les cueste querer reconocer eso. Bien, ahora vamos a pasar ya sin más a esto, la entrevista que el Papa tiene en el avión cuando regresa hacia Roma. Dice, es difícil dialogar con quien ha iniciado una guerra, pero hay que hacerlo. Una vez más, vamos a ver que en esta entrevista es un poco una ensalada de todo, un mix, pero que hay algo que siempre llama la atención. Recordemos que precisamente lo que ha ocurrido en ese encuentro está en un contexto de guerra. Un contexto de guerra de Rusia-Ucrania con implicación mundial, pero que además hay otro gran personaje a nivel no humano ya en sí, sino de nación poderosa, que también entra en todo este juego. ¿Sabéis de quién estoy hablando, no? Si no es Rusia, ¿quién va a ser? China. Pues estad atentos a todo lo que llegó a decir. Mirad, Francisco, en el vuelo de regreso de Kazajistán, habla con los periodistas. El Occidente en decadencia genera populismos. En política hay que volver a empezar desde los valores. Con China necesitamos la paciencia del diálogo. La verdad es que solo con estos pocos titulares ya da para hablar todo lo que queráis y más. Una vez más, fijaos bien, decadencia en Occidente, y cuando habla de esto no habla solo de Europa, habla también de América, todo el continente de arriba abajo. Dice que esa decadencia genera populismos. ¿Generar populismos qué quiere decir? Que evidentemente van a subir una serie de políticos con una cierta tendencia que va a llevar a los extremos, pero eso sí, bajo un cierto parámetro o izquierda o derecha. No sé si habéis estado pendientes, si no lo sabéis, os lo vamos a mostrar esta semana, si Dios quiere, en las noticias de actualidad. Algo está pasando también en Europa, y es que cada vez que empiezan a haber elecciones en algún lugar, las derechas y extremas derechas están subiendo como el humo. Sí, y ya sabéis que cuando es de derechas, eso equivale a estar cercano a quién. Cercano al papado y la moral, sin lugar a dudas, Bien, recordad algún país escandinavo que esta semana han tenido elecciones,
¿Lo recordáis? Si no, ya lo veremos esta semana. Pero cada vez más vamos a eso. Y el papado, para coger el poder que perdió, debe recuperarlo de algún modo, ¿eh? Bien. Pero fijaos que luego nos dice: en política hay que volver a empezar desde los valores. ¿Qué valores? Claro, si dicen que no hay líderes. No sé si esto os acordáis también de que apareció en esta saga de conferencias, que pide nuevos líderes religiosos, políticos, pero sobre todo políticos, ¿eh? Que vayan encauzados ¿a qué? Pues a los valores, porque ahora dice que no hay personas como los que empezaron la Unión Europea, y eso no puede ser. Hace falta referentes. ¿Y de dónde van a surgir esos referentes? Esos jóvenes que van a subir con esa nueva mentalidad, ¿nueva? Si va a ser de todo lo de ellos, de antes. Y luego, fijaos, nos dice: con China necesitamos la paciencia del diálogo. Sí, alguien aún se le resiste, y no es solo Rusia. Fijémonos qué nos dicen. Es necesario dialogar siempre. En el vuelo de regreso a Roma, el Papa Francisco responde a las preguntas de los periodistas que le acompañaron a Kazajistán y vuelve a hablar de la guerra en Ucrania, del derecho a la defensa y del tráfico de armas. Sí, sí, es impresionante lo que llega a decir al respecto. Pero también habla del papel de la política y de Occidente en la crisis de valores que corre el riesgo de generar populismos. Respondiendo a una pregunta sobre la situación en Alemania, Francisco explica que la Iglesia necesita pastores, no planes pastorales. ¿De qué va esto de Alemania? ¿Lo sabéis? ¿Qué se está produciendo en Alemania dentro de la propia Iglesia católica? Cisma, ¿no? Un cisma. Bueno, pues ya veis por dónde va, ¿eh? Al comienzo de la rueda de prensa, el Papa deseó un feliz cumpleaños a la periodista de Avenir, Estefanía Falasca, y luego hizo que le sirvieran una torta para celebrarlo. Ya sabéis que siempre hay un cierto momento de distensión, de alegría entre ellos. Le regalaron también, lo recordáis, esa paloma de la paz. Bueno, pues eso fue en el de ida, el viaje de ida. En la vuelta hubo esta entrevista. Y mirad, empieza por Zanat Akhmetova, de la agencia de televisión Khabar. Le hacen una pregunta y veremos las respuestas del Papa. Buenos días, Santo Padre. Muchas gracias por su visita a Kazajistán. ¿Cuál fue el resultado de su visita a los orígenes de nuestro pueblo? ¿Qué le inspiró? Para mí también fue una sorpresa, porque realmente de Asia Central, salvo la música de Borodín, no sabía nada. Fue una sorpresa encontrar representantes de estas naciones. Y también Kazajistán fue realmente una sorpresa porque no me lo esperaba así. Sabía que es un país, es una ciudad que se ha desarrollado bien, con inteligencia. Pero encontrar después de 30 años desde la independencia tal desarrollo, no lo esperaba. Además, un país tan grande, con 19 millones de habitantes, increíble. Muy disciplinado y hermoso, con muchas bellezas, la arquitectura de la ciudad bien equilibrada, bien dispuesta. Una ciudad moderna, una ciudad que yo diría que es del futuro. Eso es lo que me impresionó tanto. El deseo de avanzar no solo en la industria, en el desarrollo económico y material, sino también en el desarrollo cultural. Fue una sorpresa que no esperaba. Luego el Congreso, una cosa muy importante. Está en su séptima edición, lo que significa que es un país con visión de futuro, que hace dialogar a quienes normalmente son descartados. Porque hay una concepción progresista del mundo para la que lo primero que hay que descartar son los valores religiosos. Y un país que se asoma al mundo con una propuesta así, siete veces ya hecha, es maravilloso. Después, si hay tiempo, volverá a tocar el tema de este encuentro interreligioso. Usted puede estar orgullosa del país y de la patria que tiene. Fijaos cómo esta primera pregunta tiene una respuesta ya, bueno, impresionante, ¿eh? ¿Por qué ese país, 30 años desde su independencia de lo que era la URSS, y ha progresado de este modo y pasa a ser un ejemplo hasta de ciudad de futuro? Las cosas pasan porque sí. Han conseguido generar una industria y una agricultura y un... Entonces, ¿de dónde sacan todo ese arsenal económico para poder ser así? Una vez más, el peso de las sociedades secretas y del Vaticano en ese país hace prosperar por algo ese lugar. Fijaos que además, como un emblema del futuro. ¿Por qué? ¿Qué se ha hecho allí? ¿Qué se hizo ya anteriormente? ¿Qué se volverá a hacer?
pues este tipo de encuentro. Este tipo de encuentro que, desde luego, va en contra de lo que el mundo occidental, él nos remarcará después, que está perdiendo los valores. Y es que allí sí que hay valores religiosos. La mayor parte son musulmanes, pero también hay otros grupos minoritarios, pero también todos con religión. Y allí conviven, allí se mezclan, allí no pasa nada entre ellos de que sea una cuestión mala, de desencuentros. Es un ejemplo a seguir, ¿no? ¿Entendemos por qué interesa que ese lugar sea así? Porque es un referente a nivel mundial, que debe ser un ejemplo también a seguir. Pero aún nos dicen más cosas. Mirad ahora, otra pregunta. Santo Padre, gracias por su mensaje de paz. Soy alemán. ¿Cómo puede escuchar por mi acento? Mi pueblo es responsable de millones de muertes hace 80 años. Me gustaría hacer una pregunta sobre la paz, ya que mi pueblo es responsable de millones de muertes. Aprendemos en la escuela que nunca hay que usar las armas, nunca la violencia. La única excepción es la autodefensa, en su opinión. ¿En este momento Ucrania debería recibir armas? Bien, ya veis que quien lee la pregunta no destaca por su acento alemán, en este caso, pero desde luego lo que está preguntando es importantísimo. Alemania, que ha sido un referente para el mundo de Primera y Segunda Guerra Mundial, o sea, como básicamente los malos, ¿no? Y, claro, culpables, responsables de millones de muertes. Ahora todo esto es algo que ha vuelto a salir a la palestra porque esta misma semana ha salido la noticia, que también mostraremos, de cómo Alemania ha decidido armarse hasta los dientes con la última tecnología, maquinaria de guerra. Y desde Europa mismo se levantan voces diciendo, cuidado, que estos ya la liaron anteriormente. Hemos de estar atentos, ¿no? Pero mira por dónde habla de esto. Autodefensa, armamento, ¿hay que llevar armas para Ucrania para que siga la guerra? Respuesta del Papa. Esta es una decisión política que puede ser moral, moralmente aceptada, si se hace de acuerdo con las condiciones de la moral, que son muchas, y entonces podemos hablar de ello. Pero puede ser inmoral si se hace con la intención de provocar más guerras o vender armas o desechar las que ya no necesito. La motivación es lo que cualifica en gran medida la moralidad de este acto. Defenderse no solo es lícito, sino también una expresión de amor a la patria. El que no defiende algo, no lo ama, mientras que el que defiende, ama. Esto toca otra cosa que dije en una de mis intervenciones, o sea, que se debería reflexionar más sobre el concepto de guerra justa, porque todo el mundo habla hoy de la paz. Desde hace muchos años, desde hace 70 años, las Naciones Unidas hablan de la paz, hacen muchos discursos sobre la paz, pero ¿cuántas guerras hay ahora mismo? La que has mencionado, Ucrania-Rusia, ahora Azerbaiyán y Armenia, que se han detenido un poco porque Rusia ha salido como garante de la paz aquí y hace la guerra allá. Luego está Siria, 10 años de guerra. ¿Qué está pasando allí que no para? ¿Qué intereses mueven estas cosas? Después está el Cuerno de África, el norte de Mozambique o Eritrea y una parte de Etiopía. Luego Myanmar, con ese pueblo sufriente que tanto quiero, el pueblo Rohingya, que da vueltas y vueltas como un gitano y no encuentra la paz. Pero estamos en una guerra mundial, por favor. Recuerdo algo personal, cuando era niño, tenía 9 años. Recuerdo haber escuchado la alarma del periódico más grande de Buenos Aires. En esa época, para celebrar o dar malas noticias, sonaba eso. Ahora ya no suena. Y se escuchaba en toda la ciudad. Mi mamá dijo, ¿qué pasa? Estábamos en la guerra, año 1945. Una vecina llegó a la casa y dijo, la alarma sonó y gritó, la guerra ha terminado. Y hoy veo a mi mamá y a la vecina llorando de alegría porque la guerra había terminado en un país sudamericano, tan lejos. Estas mujeres sabían que la paz es más grande que todas las guerras y lloraron de alegría cuando se hizo la paz. No lo olvido. Me pregunto, no sé si hoy estamos con el corazón educado para llorar de alegría cuando vemos la paz. Todo ha cambiado. Si no haces la guerra, no eres útil. También está la fábrica de armas. Este es un negocio asesino. Alguien que entiende de estadística me dijo, me, di, me dijo,
perdón, alguien que entiende de estadística me decía que si dejaran de fabricar armas durante un año se solucionaría todo el hambre del mundo. No sé si es cierto o no, pero el hambre, la educación, nada. No se puede porque hay que fabricar armas. En Génova, hace unos años, 3 o 4, llegó un barco cargado de armas que iba a transferirlas a un barco más grande que iba a África, cerca de Sudán del Sur. Los trabajadores del puerto no quisieron hacerlo. Les costó, pero decían, no colaboro. Es una anécdota, pero hace que uno tenga conciencia de la paz. Usted ha hablado de su patria. Una de las cosas que he aprendido de ustedes es la capacidad de arrepentirse y pedir perdón por los errores de la guerra. Y además, no solo pedir perdón, sino pagar por los errores de la guerra. Esto habla bien de ustedes. Es un ejemplo que se debería imitar. La guerra en sí misma es un error. Es un error. Y nosotros, en este momento, estamos respirando este aire. Si no hay guerra, pareciera que no hay vida. Un poco desordenado, pero ya he dicho todo lo que quería decir sobre la guerra justa. El derecho a la defensa, sí, pero utilizarlo cuando sea necesario. Bien, si la otra pregunta y la respuesta del Papa daba para mucho, de estas ya no os digo nada, ¿eh? Es impresionante del todo. Por tanto, concepto de guerra justa. Dime qué justo. A partir de ahí, ya ahora no me voy a centrar directamente en lo que es la guerra en sí, tal como se conoce el concepto guerra, sino imaginaos esto aplicado al pueblo de Dios. ¿Puede haber guerra justa contra el pueblo de Dios? ¿La hubo antaño? Es que es un concepto católico muy antiguo de ellos, la claro. Guerra justa. Hemos estado filmando hace muy poco sobre los cátaros en Francia. Estaban en guerra, ¿verdad? Ellos no luchaban, pero a su alrededor luchaban por todos lados. Y la guerra, que en principio no era para solo ir contra tierras y adueñarse de esos territorios, fue directamente ¿para quién? Contra el pueblo de Dios, y era considerado guerra justa, cruzadas. Y ahora el Papa vuelve a salir con estos términos, da que pensar, ¿no? Y acababa de hablar de libertad religiosa, de conciencia, etcétera, etcétera. Claro, diréis, no, no, es que aquí solo se refiere a la guerra de cañonazos. Sí, pero lo otro no va implícito tantas veces. Una cosa, recuerdo un papa, creo que era el siglo XIX, uno de los últimos, alguno de estos píos quizás, que decía que ellos tenían el deber, la iglesia, de cortar la cizaña. Que eso es algo que ellos tenían que hacer. Bueno, fijaos lo que llega a decir. Si no defiendes algo, es que no amas. Con lo cual, si aman a la iglesia y a la madre iglesia y a la madre de la iglesia, es justo que corten cabezas y vuelvan a hacer de las suyas como antes. A nivel religioso. A mí también lo que me impresiona es el tema de... está bastante obsesionado últimamente con el tema de las armas, cuando sabemos que uno de sus principales negocios siempre lo fue, ¿no? Uh-huh. Y los adventistas también colaborando. Pero, noticia de hoy, el Papa Francisco se pronuncia sobre la moralidad de los suministros de armas. O sea, es como que es repetitivo, algo, ¿no? Y me viene a la cabeza Estados Unidos, Trump, como querían sacar todas las armas, ¿no? Es como que indicios por todos lados, algo veremos. Pues que, a ver, dice que la paz, dice que los defenderán, el que defiende ama, ¿no? Decías, pues claro, lo que hacen es defender al mundo de nosotros. Claro. De la perdición que le vamos a provocar nosotros. Del bien común. Vamos en contra del bien común. Por lo tanto, claro, por eso se tienen que tener armas, porque hay gente que no atiende a razones, ¿no? Que son los fanáticos y que no... Sí. Esto me hace recordar cuando a Jesús lo vino a detener y Pedro saca la espada y Jesús dice, guarda esa espada, ¿acaso no puedo yo hacer que vengan 12 legiones de ángeles para que me defiendan? No se defendió, ¿será que no ama Jesús? Sí, sí. Bueno, una vez más nos damos cuenta por dónde va el Papa, ¿no? Esto quiere decir que con lo que está alegando, Europa y Estados Unidos y cualquier aliado se ve obligado a seguir suministrando armas para que siga la guerra hasta que Rusia se detenga. Está justificada, claro. Bien, casi nada, ¿eh? Más preguntas y más respuestas. Santo Padre, usted dijo, nunca podemos justificar la violencia. Todo lo que está ocurriendo ahora en Ucrania es pura violencia, muerte, destrucción total por parte de Rusia. En Polonia tenemos la guerra muy cerca, a nuestra puerta.
con 2 millones de refugiados. Me gustaría preguntarle si cree que hay una línea roja más allá de la cual no se debería decir «estamos abiertos al diálogo con Moscú», porque a muchos les cuesta entender esta disponibilidad. Y también me gustaría preguntar si el próximo viaje será a Kiev. Responderé a eso, pero preferiría que primero se hicieran las preguntas sobre el viaje. Creo que siempre es difícil entender el diálogo con los estados que han iniciado la guerra. Y parece que el primer paso fue desde allí, desde ese lado. Es difícil, pero no hay que descartarlo. Debemos darle oportunidad de dialogar a todos, a todos. Porque siempre existe la posibilidad de que en el diálogo podamos cambiar las cosas y también ofrecer otro punto de vista, otro punto de consideración. No excluyo el diálogo con ninguna potencia que esté en guerra. Sea el agresor, a veces hay que dialogar, pero hay que hacerlo. Apesta, pero hay que hacerlo. Siempre un paso adelante, una mano tendida, siempre. Porque de lo contrario, cerramos la única puerta razonable para la paz. A veces no aceptan el diálogo, qué pena. Pero el diálogo se debe hacer siempre, al menos ofrecerlo. Y eso es bueno para quien lo ofrece. Hace que se respire. ¿Os habéis fijado en lo que ha dicho sobre dialogar con el que es el agresor? Apesta. Apesta. Sí, sí. Es fuerte, ¿eh? Y luego, claro, evidentemente con esto ya se posiciona de un modo rotundo y es una estocada más hacia Rusia de un modo descarado. A ver, tenemos a Turquía posicionada claramente y al Vaticano y al Papa posicionado totalmente. Y continúa con otra pregunta y otra respuesta. Su Santidad, muchas gracias por estos días en Asia Central. Durante este viaje se ha hablado mucho de valores y ética. En particular, durante el Congreso Interreligioso ha sido evocada por algunos líderes religiosos la pérdida de Occidente debido a su degradación moral. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Considera que Occidente está en estado de perdición, amenazado por la pérdida de sus valores? Pienso en particular en el debate que hay sobre la eutanasia, sobre el final de la vida, un debate que ha habido en Italia, pero también en Francia y Bélgica. Y ahora estad atentos a la respuesta del Papa. Es cierto que Occidente, en general, no está en el nivel más alto de ejemplaridad en este momento. No es un niño de primera comunión, no realmente. Occidente ha tomado caminos equivocados. Pensemos, por ejemplo, en la injusticia social que hay entre nosotros. Hay países que están un poco desarrollados en justicia social, pero pienso en mi continente, América Latina, que es Occidente. Pensemos también en el Mediterráneo, que es Occidente. Hoy es el mayor cementerio, no de Europa, sino de la humanidad. ¿Qué ha perdido Occidente por olvidarse de acoger cuando en realidad necesita gente? Si se piensa en el invierno demográfico que tenemos, necesitamos gente, tanto en España sobre todo, como en Italia. Hay pueblos vacíos, solo hay 20 ancianos y luego nada. Pero, ¿por qué no hacer una política occidental en la que se incluya a los inmigrantes con el principio de que el inmigrante debe ser acogido, acompañado, promovido e integrado? Esto es muy importante para integrar, pero en cambio, no. Se dejan las cosas vacías. Es una falta de comprensión de los valores. Cuando Occidente ha vivido esta experiencia, somos países que hemos emigrado. En mi país, creo que son 49 millones en este momento, solo tenemos un porcentaje de menos de 1 millón de aborígenes y todos los demás son de raíces migrantes. Todos, españoles, italianos, alemanes, eslavos, polacos, de Asia Menor, libaneses, todos. La sangre se ha mezclado allí y esta experiencia nos ha ayudado mucho. Luego, por razones políticas, las cosas no van bien en los países de América Latina. Pero creo que la migración debe tomarse en serio en este momento porque eleva el valor intelectual y cordial de Occidente. Por el contrario, con este invierno demográfico, ¿hacia dónde vamos? Occidente está decayendo en este punto, está decayendo un poco, ha perdido. Pensemos en la parte económica, se hace muy bien, pero pensemos en el espíritu político y místico de Schuman, Adenauer, de Gasparri. Esos grandes, ¿dónde están hoy? Hay grandes, pero no logran hacer avanzar a la sociedad. Occidente necesita hablar, respetarse a sí mismo. Y luego está el peligro del populismo. ¿Qué ocurre en estado sociopolítico así? Nacen los mesías de los populismos. Estamos viendo cómo nacen los populismos. Creo que he mencionado algunas veces ese libro de Ginsberg, Síndrome 1933. Dice exactamente cómo nace el populismo en Alemania tras la caída del gobierno de Weimar. Así nacen los populismos.
cuando hay un nivel medio sin fuerza y uno promete al Mesías, creo que no somos nosotros, los occidentales, los que tenemos que ayudar a otros pueblos. ¿Estamos un poco en decadencia? Tal vez sí, pero tenemos que recuperar los valores de Europa, los valores de los padres fundadores que fundaron la Unión Europea, los grandes. No sé, un poco confuso, pero creo que he contestado. Un poco confuso, bueno. Y fijaos una vez más, ¿hacia dónde está dirigiendo todo? Los valores morales de Occidente. La base del cristianismo estaba, ¿dónde? Sí, claro, sale todo del pueblo judío y tal, pero después, ¿dónde se centra? En Europa. Y Europa está en decadencia. Pero Europa, ¿qué hizo? También fue a dar el evangelio, entre comillas, a América. Y América está cada vez en más disposición de ser un paralelo con Occidente en la parte europea. Con lo cual, ¿qué hacen? Pues que urgentemente hay que rememorar, por ejemplo, a los que hicieron posible la Unión Europea, para después decir, esto es lo que ahora no hay y esto es lo que hace falta. Y la Unión Europea se basó en unos valores cristianos, no dice de sociedades secretas, pero también estaban ahí. Y en cambio, ahora esto no está. Por tanto, hacen falta esos líderes. Porque si no, mira por dónde suben esos mesías, entre comillas, de los cuales él habla, que son el populismo. ¿Y esto qué va a conllevar? Pues va a conllevar lo que ellos buscan en verdad. Que ese populismo les lleve ¿a qué? A la victoria de la moral católica. Y que los protestantes están tan unidos con ellos que van a colar exactamente en lo mismo. Por tanto, ¿qué se está preparando? Recordad lo que tantas veces ha dicho, volver a las raíces cristianas de Europa. Esto es lo que se está cociendo de lleno. Sobre todo. ¿Y se ayudará del Schuman, el Adenauer y el Gasperi de turno? Claro. De hoy en día, ¿no? Claro. Son los líderes referentes de antes que ahora harán falta otros así. Lo interesante, no hace mucho leí que como el índice de norteamericanos, como que el cristianismo en Estados Unidos está bajando hace varios años de una manera, pero abismal, ¿eh? Uh-huh. Y Estados Unidos era uno de los países más cristianos, entre comillas, del mundo. Pues ahora van a rectificar eso. Pero es interesante que habla de que, bueno, Occidente cada vez ha ido más en decadencia, más para abajo, con respecto a los valores morales. Y es un sinvergüenza porque son ellos los que han ocasionado todo esto. Es que, bueno, de verdad a veces da una rabia cuando se ponen a hablar de todas estas cosas, cuando uno ya sabe que son los que han estado detrás de que la moral haya llegado por los suelos con todas las cosas que han hecho. No sé cómo hay personas que, aunque no son católicas, ¿vale? No son católicas, pero lo defienden. Es impresionante porque cuando si sabes un poco de historia del catolicismo, si sabes un poco de historia de cómo se ha ido gestando toda la cuestión, un poquito, yo no digo que sean expertos, se sabe que ellos están detrás siempre de todo esto, ¿no? Fijaos que aquí está haciendo una conexión también con la demografía, o sea, con la cantidad de habitantes que hay en cada país y que están yendo a la baja. ¿Por qué? Y esto el Papa lo ha hablado muchas veces. Hay algo que es la clave y es aborto. Hay tantos abortos que entonces no hay tantos nacimientos. Entonces, ¿qué es necesario? Que vengan migración de otros países para repoblar lo que queda vacío por gente de aquí. Con lo cual, bueno, tantas veces se ha hablado, ¿no?, de esa situación generada expresamente que ya era el plan Kalenji para conseguir precisamente que muchas gentes de otros lugares fueran hacia Europa. Con esto se hiciese un tambaleo para el cristianismo, pero que a su vez sirviera para que se pidiese una solución y se hiciese un sincretismo religioso, un ecumenismo. No falla. Pero además, por otra parte, esto que iba a generar, pues los problemas con el mundo islámico, que es lo que ha pasado tantas veces, y aunque evidentemente no todos funcionan en un plan de terrorismo, tal como siempre se entiende, pero eso a su vez, para otros sí.
y son problemas. Sí, claro, a eso se refiere cuando dice que Occidente es el mayor cementerio del mundo, claro. El tema del aborto. Sí, sí. Claro, alguien puede decir, es que es verdad, y bueno, en cierta manera es verdad, pero sabemos cómo y ellos ahora, lo utilizan. Y ahora añadimos la eutanasia, que también... Bueno, mirad ahora cómo continúa con otra pregunta, precisamente. ¿Y la eutanasia? Matar no es humano, y punto. Si matas con motivación, sí, y al final matarás más y más. Matar, dejémoslo a las bestias. Vaya declaración, ¿eh? Contundente, ¿eh? Matar, dejémoslo a las bestias. En fin, casi nada, ¿eh? Como dijo, déjenmelo todo a mí, ¿no? Qué fuerte. Madre mía, es una burla, otra vez. Pero qué gracia, porque dicen matar no es humano y punto. Y ellos lo que han hecho durante toda la historia y lo que volverán a hacer y lo que están haciendo de encubierto, ¿qué es? Bueno, ah, pero si matas con motivación, ¿sí? Y acaba de declarar que matar en defensa de la patria es lícito, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué quedamos? Es que siempre están igual. Dicen la cosa y la contraria, ¿no? El papado siempre ha apoyado la pena de muerte y esas cosas siempre las tienen, porque ellos saben que en su momento la utilizarán. Aunque ahora se muestra contrario a ella, ¿eh? Pero de esto hablaremos también después, ya lo veréis. Vale. Otra pregunta más. Me sumo a esta última pregunta. Usted en sus discursos ha insistido mucho en la conexión entre los valores religiosos y la vitalidad de la democracia. En nuestro continente, en Europa, ¿qué cree que le falta? ¿Qué debe aprender de otras experiencias? Y si me permite, añadiría una cosa, porque dentro de unos días en Italia habrá un ejercicio democrático, se votará y habrá un nuevo gobierno. Cuando usted se reunirá con el próximo primer ministro o presidenta del gobierno, ¿qué le recomendará? ¿Cuáles son, a su juicio, las prioridades para Italia? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué riesgos hay que evitar? Creo que sobre esto ya he respondido en mi último viaje. Conocí a dos presidentes italianos del más alto nivel, Napolitano y el actual, grandes. Luego los otros políticos no los conozco. En mi último viaje pregunté a uno de mis secretarios cuántos gobiernos ha tenido Italia en este siglo, 20. No puedo explicarlo, no condeno ni critico, simplemente no me lo explico. Si los gobiernos se cambian así, hay que hacerse muchas preguntas, porque hoy en día ser un político, un gran político, es un camino difícil. Un político que se la juega por los valores de su patria, los grandes valores, y no se la juega por los intereses, el sillón, las comodidades. Los países, entre ellos Italia, deben buscar grandes políticos, aquellos que tengan la capacidad de hacer política, que es un arte. La política es una vocación noble. Creo que uno de los papas, no sé si Pío XII o San Pablo VI, dijo que la política es una de las formas más altas de caridad. Debemos luchar para ayudar a nuestros políticos a mantener un alto nivel de la política. No la política de bajo nivel que no ayuda en absoluto y más bien tira el Estado hacia abajo, lo empobrece. Hoy en día la política de los países de Europa debería tomar el problema, por ejemplo, del invierno demográfico, el problema del desarrollo industrial, el desarrollo natural, el problema de los inmigrantes. La política debe tomarse en serio, la política debe tomar en serio los problemas para avanzar. Me refiero a la política en general. No entiendo la política italiana. Solo esa cifra de 20 gobiernos en 20 años. Un poco extraña, pero cada uno tiene su manera de bailar el tango. Se puede bailar de una manera u otra y la política se baila de una manera u otra. Europa debe recibir experiencias de otras partes. Algunas serán mejores, otras no. Pero debe estar abierto. Cada continente debe estar abierto a la experiencia de los demás. Con lo cual, ¿qué se denota de todo esto? Que es un muy buen político. Que es muy buen político, hasta hablando sin hablar, te acaba de decir, te metió de nuevo Laudato Si y Fratelli Tutti. O sea, es un político fantástico. Es el mejor. Sí, sí. Baila tango como ninguno. Bueno, ya veis que, claro, fijaos bien que cada periodista le hace preguntas que a veces suelen ser muy referentes al país del periodista, ¿no? En este caso es de Italia. Y bueno, él no entiende el por qué 20 gobiernos en 20 años prácticamente, ¿no? ¿Y por qué será?
Una cosa, porque él hablaba, bueno, lo que tú mostraste ya en las anteriores, que Ángel lo recordó, el tema de mujeres y el tema de jóvenes, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años que estoy viendo que en los partidos políticos, en todas las cosas, están como echando ya para afuera a una vieja guardia y está entrando una nueva juventud. Y recuerdo, inclusive a nivel de iglesia y de iglesia adventista, la profecía de Isaías, ¿no? Dice, las mujeres se enseñaron del rebaño y los jóvenes, bueno, como que las mujeres y los jóvenes tomarán el poder. En Isaías 3, no me acuerdo exactamente cómo lo decía el versículo, ¿no? Bueno, habla de los jóvenes y las mujeres... Jóvenes como pastores, ¿no? Y las mujeres se enseñorearon también de él, dice, ¿no? Entonces veo que va todo en la misma línea. Y ahora lo que está haciendo el Papa es eso, ¿no? Una nueva generación, ya si son mujeres, siempre hubo algunas, pero pocas, pero claro, ya que vengan muchas mujeres, es algo nuevo, con una nueva mentalidad, porque realmente es una nueva mentalidad. Mira, ayer... veía justo un vídeo de una, bueno, en Bolivia, una maestra que les hizo, sé que es un poco fuerte, pero que les hizo llevar a los alumnos, en una escuela mixta, les hizo llevar a los alumnos muestras de semen. Que se masturben con un preservativo y los lleven. Bueno, la historia salió como salió, pero recuerdo que los que presentaban la noticia eran dos, era de aquí de España, eran dos hombres. O era de España o de algún lugar. Los hombres un poco escandalizados, ya como riéndose, pero vaya, se ha pasado. Y había una mujer entre las tres. Bueno, ¿eso qué tiene de malo? Era la única que defendía, digamos, y como siempre vemos que las mujeres se ponen en la vanguardia y más allá, ¿no? Y entonces le va bien. Y luego, jóvenes, ¿no? Una nueva generación de políticos, varones, que todos van a ir con esta mentalidad, está claro. Bueno, recordemos, ¿no? No hace mucho tiempo yo escuchaba de parte de este señor... decir que a los jóvenes que hagan lío, que la líen. Bueno, aquí tienes el resultado. Bueno, debería hacer pensar al mundo entero que precisamente el país donde está el Vaticano, aunque sea un Estado propio, está dentro de Italia y ese lugar sea el que está con más desastre a nivel político. Eso y qué más hay en Italia que cuece tantas habas y el Papa... Tantas veces habla de la mafia, como que hay que cortarla, etcétera, cuando ya sabemos que han estado unidos desde siempre, ¿no? En fin, sigamos. Más preguntas y más respuestas. Gracias por estar con nosotros esta noche. Ayer, en el Congreso, usted habló de la importancia de la libertad religiosa. Como sabe, ese mismo día también llegó a la ciudad el presidente de China, donde hay una gran preocupación por este tema desde hace mucho tiempo. Especialmente ahora con el juicio que se está llevando a cabo contra el cardenal Zen. ¿Considera usted que el juicio contra él es una violación de la libertad religiosa? Estad atentos ahora a la respuesta, porque ya veis, esto va de China y va de libertad religiosa. Y esto va en consonancia con lo que él ha ido hablando en Kazajistán. Mirad la respuesta. Para entender a China se necesita un siglo. Y nosotros no vivimos un siglo. La mentalidad china es una mentalidad rica y cuando se enferma un poco pierde su riqueza. Es capaz de cometer errores. Fijaos lo que está diciendo, ¿eh? Está arremetiendo contra China de un modo descarado. Mentalidad rica, pero si se enferma un poco, pierde su riqueza. Es capaz de cometer errores. Ya les está diciendo de que van mal. Para entendernos, hemos elegido el camino del diálogo. Abiertos al diálogo. Hay una comisión bilateral Vaticano-China que va bien, lentamente, porque el ritmo chino es lento. Tiene una eternidad para seguir. Son un pueblo de paciencia infinita. Por las experiencias que hemos tenido antes, pensemos en los misioneros italianos que fueron allí y fueron respetados como científicos, pensemos también hoy en muchos sacerdotes o personas creyentes que han sido llamados por la Universidad China porque esto da valor a la cultura. No es fácil entender la mentalidad china, pero hay que respetarla. Yo siempre la respeto. Y aquí en el Vaticano hay una comisión de diálogo que va bien. El cardenal Parolin la preside y es el hombre que más sabe de China y del diálogo chino en este momento. Es una cosa lenta, pero siempre se dan pasos adelante. Calificar a China como antidemocrática yo no lo creo, porque es un país tan complejo. Sí, es cierto que hay cosas que nos parecen antidemocráticas, eso es verdad. El cardenal Zen irá a juicio estos días, creo. Y él dice lo que siente. Y se ve que hay limitaciones allí. Más que,
más que calificar, porque es difícil, y yo no lo considero calificar, son impresiones. Intento apoyar la vía del diálogo. Entonces, en el diálogo se aclaran muchas cosas, y no solo de la Iglesia, también de otros sectores, por ejemplo, la extensión de China. Los gobernantes de las provincias son todos diferentes. Hay diferentes culturas dentro de China. Es un gigante. Entender a China es una cosa gigante. Pero no hay que perder la paciencia. Hace falta, ¿eh? Hace mucha falta, pero hay que ir con el diálogo. Trato de abstenerme de calificarla, pero sigamos adelante. Sí, sí. Trata de abstener de calificarla, pero empezando ya lo que se ha calificado de arriba abajo, vamos, ¿eh? Una vez más lo que decíamos. Por un lado te dice una cosa y por el otro te suelta otra. Politiqueo absoluto. Es que la primera frase se está contradiciendo. Para entenderla necesitamos más de un siglo y no vivimos un siglo. Pero es una mentalidad rica, adjetivo, y cuando se enferma pierde su riqueza. O sea, ya está dando su juicio. O sea, ¿la entendés o no la entendés? Yo creo que sí, ¿no? Y está hablando de China en unos conceptos que serían totalmente aplicables al catolicismo. Porque ¿cuánto tiempo tiene el catolicismo? ¿Y qué paciencia tiene también para conseguir sus objetivos, no? Porque ahora, para conseguir su objetivo final, está teniendo paciencia. Hace ver que libertad religiosa, de conciencia y tantas cosas más. Bueno, pues fijaos bien que ahora la cuestión ya no es solo tema central, objetivo Rusia. También hay el objetivo China. Una cosa, creo que hace él mismo hace un tiempo decía que el Vaticano trabaja lento, el catolicismo. Sí, sí, sí. Y ahora otra pregunta también que tiene que ver con China. ¿Qué pasa con Xi Jinping? Él tenía la visita de Estado allí, pero yo no lo he visto. Interesante, ¿eh? Xi Jinping fue a ese mismo lugar, pero no se vieron. Al menos que se sepa, no se vieron. Y pensad que luego mostraremos otra noticia que va de esto. Y ya veréis qué cosas. Pues como esa pregunta fue respondida tan brevemente, hay otra. En la declaración que firmaron en el Congreso NDR... Nota del redactor. Ajá. Todos los líderes hacen hincapié en un llamamiento a los gobiernos y a las organizaciones internacionales para que protejan a las personas perseguidas por su etnia o religión. Por desgracia, esto es lo que está ocurriendo en Nicaragua. Sabemos que usted habló de esto el 21 de agosto durante el Angelus. Pero quizás puedas añadir algo más para el pueblo católico, especialmente en Nicaragua. Además, otra cosa, lo hemos visto bien en este viaje. Nos gustaría saber si después de este viaje podrá reanudar el viaje a África que ha pospuesto y si hay otros viajes previstos. Sobre Nicaragua, todas las noticias son claras. Hay diálogo. Se ha hablado con el gobierno. Hay diálogo. Esto no significa que apruebe todo lo que hace el gobierno o que lo desapruebe todo. No, hay diálogo y hay que resolver los problemas. Ahora mismo hay problemas. Al menos espero que regresen las religiosas de la Madre Teresa. Estas mujeres son buenas revolucionarias, pero del Evangelio. No hacen la guerra a nadie. Al contrario, todos necesitamos a estas mujeres. Es un gesto que no se entiende. Pero esperemos que vuelvan. Y que pueda continuar el diálogo, puede continuar. Pero jamás detener el diálogo. Hay cosas que uno no entiende. Poner un nuncio en la frontera es algo muy serio desde el punto de vista diplomático. El nuncio es un buen tipo que ahora ha sido nombrado en otro lugar. Estas cosas son difíciles de entender y también de sobrellevar. Pero en América Latina se dan situaciones así, tanto en un lado como en el otro. En cuanto a los viajes, es difícil. La rodilla aún no se ha curado. Es difícil. Pero haré la próxima. La referencia es un viaje previsto a Bahrein el próximo de noviembre. Entonces, hablé el otro día con el monseñor Welby, arzobispo primado anglicano de Canterbury, y vimos como una posibilidad de febrero ir a Sudán del Sur. Yo si voy a Sudán del Sur, también iré al Congo. Lo estamos intentando. Tenemos que ir los tres juntos, el jefe de la Iglesia de Escocia, monseñor Welby, y yo. Tuvimos una reunión vía Zoom el otro día sobre esto. Bien, ya veis la situación en Nicaragua, hemos tratado de ello en Noticias de Actualidad, y allí básicamente el problema no lo tienen todos los cristianos en sí, sino es la Iglesia Católica. Y sobre todo, ¿por qué? Ya mostramos tiempo atrás todo lo que llegaba a pasar, de cómo en iglesias también había armamento y ese tipo de cosas,
Bueno, pues la situación entre el presidente de Nicaragua, que está haciendo unos grandes ligámenes con Rusia y China, evidentemente no va en la línea del Papa. Y es curioso, porque en un principio parecía que iba por ese sendero, pero ahora para nada. A tal punto que la situación es realmente catastrófica para la Iglesia Católica, en el sentido de que ya veis, hasta las religiosas de la Madre Teresa de Calcuta, que están allí, han sido expulsadas. En fin, se habrán puesto en algo más, porque claro, ya sabéis que siempre se muestra la cara amable, ¿no? Pero a veces hay otra cara por detrás y que sirven también para otros menesteres. Dicho esto, después le preguntan por estos viajecitos. La rodilla aún la tiene mal, pero probablemente, si se recupera un poco más, va a hacer todos esos viajes. ¿Solo? ¿Ya veis con quién? Una vez más, viajes que tienen una trascendencia ecuménica. Ecuménica y seguramente también de algo más. Recursos energéticos, negocios. En fin, sigamos. Más preguntas. Gracias, Santo Padre, por haber visitado nuestro país. Me gustaría preguntar, para los católicos que viven en Kazajistán, donde el contexto es predominantemente musulmán, ¿cómo se puede llevar a cabo la evangelización en este contexto? Y si hay algo que la haya inspirado al ver a los católicos en Kazajistán. Inspirado, no lo sé, pero me alegré hoy en la catedral de ver a los católicos tan entusiasmados, felices, alegres. Esta es la impresión que tienen los católicos kazajos. Luego, la convivencia con los musulmanes es algo en lo que estamos trabajando bastante y vamos por delante, no solo en Kazajistán. Pensemos en algunos países del norte de África. Hay una buena convivencia, en Marruecos, por ejemplo. En Marruecos hay un buen diálogo y efectivamente me detengo en el encuentro religioso, el foro estos días. Alguien criticaba y me decía, esto es fomentar, hacer crecer el relativismo. Nada de relativismo, cada uno tenía su opinión, cada uno respetaba la posición del otro. Pero dialogamos como hermanos, porque si no hay diálogo, o hay ignorancia o hay guerra. Mejor vivir como hermanos, tenemos una cosa en común, todos somos humanos. Vivamos como humanos, bien educados. ¿Tú qué piensas? ¿Yo qué pienso? Pongámonos de acuerdo, hablemos, conozcámonos. Muchas veces estas guerras religiosas, mal entendidas, provienen de la falta de conocimiento. Y esto no es relativismo. No renuncio a mi fe si hablo con la del otro. Al contrario, honro mi fe porque otro la escucha y yo escucho la suya. Me quedé admirado que un país tan joven, con tantos problemas, el clima por ejemplo, fuera capaz de celebrar 7 ediciones de una reunión de este tipo, un encuentro mundial con judíos, cristianos, musulmanes, religiones orientales. En la mesa se veía que todos hablaban y se escuchaban con respeto. Esta es una de las cosas buenas que ha hecho su país. Un país como este, un poco, digamos, en la esquina del mundo, hace una convocatoria así. Esta es la impresión que me dio. Luego, la ciudad es de una belleza arquitectónica de primer orden y también las preocupaciones del gobierno. Me impresionó tanto la preocupación del presidente del Senado. Estaba adelantando esta reunión. Pero luego encontró el tiempo para presentarme a un joven cantante que debes conocer, este tipo que está abierto a la cultura. Esto no me lo esperaba y me alegré de conocerlos. Bien, ya ves que alguien le echa en cara que esto relativismo, ¿no? No, no, ¿qué va? Bueno, se reúne con todos, hablan entre todos y así se entienden y así puede haber paz y además cultura. ¿Y eso a dónde lleva, en verdad? ¿A conseguir buscar y encontrar y creer y seguir la verdad? ¿O sencillamente en ir juntitos de la mano, pero no digamos nada que pueda afectar al otro para que no se líe? Yo tengo una pregunta para ti ahora entonces. Y ahí cuando dicen, provienen de la falta de conocimiento, entre líneas, ¿no le están dejando ver a los musulmanes? Porque creo que estaba hablando, era relativo a los musulmanes en ese caso, ¿no le está dejando entre líneas como diciendo, acuérdense de quién te hizo? Vaya usted a saber, porque cuando habla ya ves cómo funciona. Entiendes dónde pues, quiero ir, ¿no? Es como diciendo, fuimos nosotros que te creamos, no te olvides. Sí, no te tenías pasa. Un objetivo y me salió el tiro por la culata, pero fuimos nosotros.
Bueno, y ahí está el problema dentro del mundo musulmán, que hay una división básicamente en dos, unos que están a favor de ese ecumenismo. Acordaos en las imágenes que pudimos mostrar con Al-Tayeb, el que firmó todo ese tratado y concordia, se abrazaban, no se besaban porque solo se ponían la mejilla uno al otro dos veces, pero hay otra parte del mundo musulmán que no quiere comulgar con ecumenismo. Y eso es lo que para ellos ya pasará a ser el terrorismo que hay que cortar y que es lo que han estado haciendo durante tanto tiempo, ¿no? Pero pensemos que Al-Tayeb es el líder del movimiento sunita, que es, no sé si el 80% de los musulmanes. Sí. Es la gran mayoría, la gran masa de los musulmanes son sunitas y el líder está a los abrazos y a los besos con el Papa. Así que ya vemos cómo los tienen también a ellos, ¿no? Sí. Por eso, cada vez que vamos viendo temas de Gog Magog, que por cierto ya están terminando, nos podemos dar cuenta como ya hay una serie de países que ya recibieron los ataques del Rey del Norte y a partir de allí no todos van a proseguir para ir contra ese Rey del Norte, sino que hay otros, y algunos quizás de los mismos, que se verán implicados en seguir con esa guerra, pero los otros ya han cedido por fuerza. Bueno, pues fijaos cómo une a todo esto el tema de la cultura, ¿eh? Esto es sumamente importante. Porque ¿cuántas veces no hemos visto que el papado trabaja también con los movimientos de cultura para que así haya más unidad entre todos? No solo es cuestión religiosa. Otra pregunta. Santo Padre, muchas iglesias en Europa, como la alemana, están sufriendo grandes pérdidas de creyentes. Los jóvenes ya no parecen estar dispuestos a ir a misa. ¿Hasta qué punto le preocupa esta tendencia y qué quiere hacer al respecto? Atención a esto, ¿eh? Es en parte cierto y en parte relativo. Es cierto que el espíritu de la secularización, del relativismo, desafía estas cosas. Es cierto. Lo que se tiene que hacer, en primer lugar, es ser coherente con tu fe. Pensamos, si eres obispo o cura, no eres coherente. Los jóvenes tienen el olfato. Y luego, adiós. Cuando una iglesia, sea la que sea, en cualquier país o en cualquier sector, piensa más en el dinero, en el desarrollo, en los planes pastorales y no en el trabajo pastoral y va por ese camino, no atrae a la gente. Cuando escribí la carta al pueblo alemán hace 2 años, hubo pastores que la publicaron y la difundieron persona por persona. Cuando el párroco estaba cerca del pueblo, decía, el pueblo debe saber lo que piensa el Papa. Creo que los pastores deben seguir adelante, pero si han perdido el olor de las ovejas y las ovejas han perdido el olor de los pastores, no se sigue adelante. A veces, hablo de todos en general, no solo de Alemania, se piensa en cómo renovar, en cómo hacer más moderna la pastoral. Está bien, pero siempre debe estar en manos de un pastor. Si la pastoral está en manos de científicos de la pastoral que opinan aquí y dicen lo que hay que hacer allí, no se va adelante. Jesús hizo la iglesia con pastores, no con líderes políticos. Hizo la iglesia con gente ignorante. Los 12 eran uno más ignorante que el otro y la iglesia siguió adelante. ¿Por qué? Por el olfato del rebaño con el pastor y del pastor con el rebaño. Esta es la mayor relación que veo cuando hay una crisis en un lugar, en una provincia. Me pregunto, ¿está el pastor en contacto? ¿Está cerca del rebaño? ¿Tiene este rebaño un pastor? El problema son los pastores. Sobre esto te sugeriría que leyeras el comentario de San Agustín sobre los pastores. Se lee en 1 hora. Pero es una de las cosas más sabias que se han escrito para los pastores. Y con esto puedes calificar a este o a estos pastores. No se trata de modernizar. Por supuesto que hay que actualizarse con los métodos. Es cierto. Pero si falta el corazón del pastor, no funciona ningún trabajo pastoral. Ningún. ¿Habéis visto que haya dado una solución en concreto? Aparte de que los pastores, o curas, obispos, estén más por el pueblo. Ya está. O sea, no da solución alguna. Con lo cual, parece que le importe un bledo que no vayan a misa. Si no, ya expondría una solución. Pero ¿por qué no muestra una solución clara? Porque le importa un bledo si van o no, porque sabe que todos terminarán creyendo. Y mientras, una vez más, ¿qué es lo que está consiguiendo? Estar en el poder de las élites. Mientras muevan a los de arriba, los de abajo importan poco. Ya pasarán por el aro seguro. Pues lo que decía Benedicto XVI también en un viaje, ¿no? No le importaba mucho eso. No falla. Yo creo que el mensaje fuerte aquí es el tema del olor.
del pastor y las ovejas, porque recordemos que las ovejas reconocen a su pastor por la voz. La voz del pastor. Entonces, aquí es, yo creo que es genial, así, bueno, ya me entiendes, ¿no? Cómo le da la vuelta y ya no es voz, es olor, es como una especie de conexión que no sabes exactamente cómo es, pero que une al pastor con las ovejas. Debe ser el desodorante. El desodorante. Pero quiero decir que eso hace que puedas tener conexión con cualquier tipo de... Emocional. Sí, conexión emocional, con cualquier tipo de... Por eso dice el corazón del pastor, ¿no? Con cualquier tipo de religión o sabiduría o tradición. Mientras te vibre, digamos, bien. Es igual lo que diga. O sea, la voz del pastor es igual. Las ovejas no necesitan la voz para reconocer al pastor. Por eso el no proselitismo, digamos. No hace falta hablar, ya es por la olor. O sea, dúchate bien, porque si no, no... Es el ejemplo lo que cuenta, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues esto ha terminado aquí, pero ¿qué pasa? Aterriza el avión y al cabo de un tiempecito, que hace el Papa siempre, pues al regresar de Kazajistán, va y agradece a la Virgen en Santa María la Mayor, la Salus Populi Romani. Y claro, dices, ¿y qué va a agradecer allí? Pues en definitiva va a agradecer pues todo lo que ha hecho allí, el poder haber tenido ese encuentro con toda esa gente. Fijaos en el título de ese encuentro, recordarlo, ¿eh? Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Y no va a ser la última. ¿Recordad cuándo dijo que querrían hacer la próxima? ¿Lo recordáis? 2025. Qué interesante ese año, ¿eh? 2025. Bueno, pues fijaos, termina diciendo... También en su encuentro con los obispos, sacerdotes y agentes de pastoral de la Iglesia Católica en Kazajistán, pidió, ¿a quién? ¿A Dios? No, no, a la Virgen, que derrita el frío de los corazones, infunda en nuestras comunidades una renovada calidez fraterna y nos dé una nueva esperanza y un nuevo entusiasmo por el Evangelio. Una vez más, ¿quién ha sido el centro de todo ese encuentro para el Papa? La Virgen. Semiramis. Culto babilónico. Por eso terminamos mostrando ese obelisco, porque todo va asociado al culto babilónico. Y aquí volvemos a lo que os decía antes, noticia que surgió después del viaje. China rechazó un encuentro con el Papa Francisco durante su reciente viaje. Mirad qué nos dice. El Vaticano habría pedido a China un encuentro entre el Papa Francisco y su presidente Xi Jinping durante su estancia en Kazajistán. Sin embargo, según indicó una fuente del Vaticano, la delegación de China habría rechazado la posibilidad del encuentro, argumentando que no había tiempo para la reunión. ¿Os suena a Kirill diciendo lo mismo? La agencia Reuters se hizo eco de esta información durante el vuelo de regreso de Kazajistán, después de que el Papa Francisco concediera un tiempo para responder a las preguntas de los periodistas. Según este medio, el Vaticano no dio más detalles acerca de la propuesta a China, desde donde se apreció el gesto, pero se negó la reunión debido a la falta de tiempo libre en la agenda del presidente. Antes de emprender el viaje, fuentes del gobierno de Kazajistán aseguraron a EWTN que una reunión entre ambos sería posible, ya que los dos coincidieron en la capital del país de Asia Central, donde el Papa Francisco estuvo del 13 al 15 de septiembre en su 38 viaje papal. Preguntando en el vuelo de ida sobre la posibilidad de realizar dicha reunión, el Papa Francisco dijo no tener noticias al respecto y también dijo estar dispuesto a ir a China. Sin embargo, dicha reunión no tuvo lugar, algo que especificó el Papa Francisco durante el vuelo de regreso. Tuvo una visita de Estado allí, pero yo no lo he visto, dijo refiriéndose a Xi Jinping. Tanto el presidente chino como el Papa Francisco coincidieron los mismos días en Nur-Sultán, donde por las calles podían verse las banderas de Kazajistán, China y la del Vaticano. Y China le dijo morcilla. Impresionante, ¿eh? ¿Vamos entendiendo el porqué de lo de Taiwán y todo lo que se está preparando? ¿Creéis que Gog, Magog, todo terminará con Rusia y Ucrania y que China no tendrá implicación tampoco? ¿No lo estuvimos viendo acaso? ¿No lo estuvimos viendo ya en hace tantos años en los temas de Daniel 11, versículos finales? Todo se prepara y todo delante nuestro. Ahora,
que pase algo así, que justo coincidan, esto es que realmente, no sé quién ha movido todo esto, pero es que es impresionante que en este momento coincidan en una misma ciudad el Papa y Xi Jinping. Es que es claro, lo que película. Es evidente es que ellos probablemente no se han visto, pero seguramente algunas delegaciones habrán tenido contactos, como pasó ya con esa delegación enviada por Kirill. En fin, que la verdad, como siempre, no la sabremos, solo explicarán partes, pero lo que queda claro es que la tensión está puesta. Y esa tensión ya sabéis cómo va a terminar. Guerra. Bien, yo no sé qué os ha parecido hasta ahora lo que hemos presentado sobre Kazajistán, el Papa, ese concilio ecuménico que ha habido tan impresionante y todas estas declaraciones que hemos visto del Papa. Porque estad atentos, ahora lo que vamos a hacer es una lectura extraída del conflicto de los siglos. Por cierto, aprovecho para mostraros esta portada, que es el libro que hemos editado ya hace un tiempo, copia del original de 1911 hecho en español, el primero que surgió, y con ilustraciones preciosas, etcétera. Bueno, pues he de deciros que el nombre de los capítulos es distinto al que es tan conocido de tapa granate de la Biblioteca del Hogar Cristiano, de cualquier otro. Y es sumamente interesante porque, mirad, vamos al capítulo 36, que ya veis, tiene ilustración. ¿Y qué nos muestra esa ilustración? ¿Qué veis al fondo de esa fotografía? Sí, San Pedro, el Vaticano. Bueno, las llaves del papado a la derecha y a la izquierda parece un ciprés con algo más, ¿no? Flor de lis, una estrella de seis puntas allí arriba. En fin, yo no sé si cuando hicieron el dibujito, la ilustración, querían decirnos algo más con esto o no, pero sea como fuere, mirad el título del capítulo, Los fines del papado. Sí, quiero decir los objetivos del papado. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a leer este capítulo enterito, de arriba abajo. Pero ya os digo que si habéis seguido esas tres conferencias más el coloquio de hoy, lo que vais a leer ahora os va a dejar asombrados si no lo habéis leído nunca. Y si lo habéis leído, qué bien os vendrá recordar esto justo en este contexto de lo que hemos presentado. Iremos leyendo, iremos deteniéndonos cada vez que hay algo que podamos comentar o que creamos interesante. Sois libres, cualquiera de vosotros, de poder empezar el diálogo o matizar cualquier cosa que veamos allí. Empezamos precisamente el capítulo de este modo. Fijaos bien y recordad no solo lo de esto que hemos estado presentando ahora, sino también, sobre todo los que hemos estado filmando el tema de cátaros, tema de valdenses. Mirad bien. Los protestantes consideran hoy día al romanismo mucho más favorablemente que años atrás. Recordad que este libro originalmente fue escrito en 1884. Nos situamos, ¿eh? Y mirad qué irá describiendo ella. En los países donde no predomina y donde los papistas siguen una política de conciliación para ganar influjo, se nota creciente indiferencia respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué política sigue el catolicismo donde ha perdido el poder? ¿O donde no lo ha tenido? Para ganar influjo, ¿qué hace? Conciliar. ¿Qué estamos viendo que está haciendo el papado ahora con todo ese ecumenismo que estamos viendo? Lo mismo, ¿eh? ¿Sabéis? Cuando estaba presentando los temas del Papa en Kazajistán, solo leer o ver las primeras noticias al respecto fueron las lecturas que me vinieron a la cabeza. Pero ¿sabéis? Mira qué casualidad, precisamente es lo que ahora estoy leyendo cada día, iba precisamente por esta página. Qué casualidad, ¿no? Bueno, las cosas que tiene el Señor para que te diga, esto es lo que tienes que presentar ahora sí o sí. Mirad cómo continúa. Entre los protestantes gana terreno la opinión de que, al fin y al cabo, no difieren tanto como se suponía en los puntos fundamentales
y que unas pequeñas concesiones de parte de ellos los pondrá en mejor inteligencia con Roma. Bueno, lo que nos separa no es tanto, ¿no? Es esto, ¿eh? Lo que estamos oyendo por todas partes en el mundo protestante es esto. Unas pequeñas concesiones, ¿eh? Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. ¿Lo recordáis? ¿Qué estuvimos filmando con los valdenses? ¿Qué hemos estado filmando con los cátaros en Francia, en Cataluña? Enseñaban a sus hijos a aborrecer al papado y sostenían que congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. ¿Cuántos protestantes hacen esto ahora? ¿Cuántos enseñan a aborrecer al papado? Atención, dice aborrecer al papado, no a los católicos, ¿eh? Al sistema papal, a esas falsas enseñanzas y a lo que han hecho asesinando a los auténticos cristianos durante siglos y siglos. Eso es lo que había que enseñar a los niños. ¿Y ahora? ¿Lo veis por algún sitio? Hasta la iglesia pentista, que deberían ser los que aún mantuvieran eso en alto, ¿qué hacen ahora? Bueno, darle medallita de oro al Papa de turno, congeniarse estando en el Vaticano con él, etcétera, etcétera. Precioso, ¿no? O sea, ¿qué están traicionando? La causa de Dios, para congeniar con Roma. O sea, para estar bien con Roma, para no tener problemas, haz esto y irás bien. No digas nada. Pero cuán diferentes son los sentimientos de hoy día. Los defensores del papado declaran que la Iglesia ha sufrido gravísimos perjuicios y el mundo protestante se inclina a creerlo. Muchos sostienen que es injusto juzgar a la Iglesia de nuestros días por las abominaciones y los absurdos que la caracterizaron cuando dominaba en los siglos de ignorancia y de tinieblas. ¿Qué, había salido esto o no había salido esto en los comentarios que habíamos dicho? Ahora, es interesante porque ellos crean, digamos, las tinieblas, establecen las tinieblas y después se excusan diciendo, bueno, pero era un mundo de tinieblas. Claro, pero ustedes lo pusieron. ¿Acaso los discípulos, la iglesia, 500 años antes, 1000 años antes, no tenía valores superiores a los que tenemos hoy? Claro, es que realmente es como la profecía autocumplida. Claro, ¿quién dominaba entonces? Ellos. Por tanto, ¿de qué venía eso? La raíz, ellos. Siempre insisten mucho que antes eran tinieblas, ¿no? ¿Y ahora qué son? ¿Ahora qué son? Porque claro, siempre estamos con lo mismo, ¿no? De que antes el hombre no pensaba, el hombre no sabía nada, el hombre estaba en tinieblas y ahora somos, bueno... Los lumbreras. Totalmente, sí, ¿no? Sí. Tratan de excusar sus horribles crueldades como si fueran resultado de la barbarie de la época y arguyen que la influencia de la civilización moderna ha modificado sus sentimientos. Precioso, ¿no? Literal. Literal absoluto, ¿eh? ¿Os dais cuenta de la necesidad de presentar este tema ahora, precisamente? Pero aquí es donde, digamos, si un católico lo leería, dice, bueno, entonces, ¿qué hizo el cambio de mentalidad? ¿Fue el protestantismo? Pues lo vamos a leer. Porque realmente fue el protestantismo. Claro, la Iglesia preferirá decir que fue la Ilustración, pero igual están en problemas, porque entonces hacerse ateo. Pero al fin y al cabo, es que realmente, claro, contradicción de pecadores, ¿no? ¿Habrán olvidado quienes tal dicen las pretensiones de infalibilidad sostenidas durante 800 años por tan altanero poder? Lejos de abandonar esta pretensión, la ha afirmado en el siglo XIX de un modo más positivo que nunca. Como Roma asegura que la Iglesia nunca erró ni errará jamás según las Escrituras, esto es una cita, católica, ¿cómo podrá renunciar a los principios que rigieron su conducta en pasadas épocas? Claro, es una incongruencia absoluta. Desde luego, por la boca muere el pez, ¿eh? Totalmente. Si no erró, ¿por qué pide perdón? Si no erró, ¿por qué pide perdón? Bueno, y es que es interesante porque cuando puedes decir esto es porque conoces la historia y conoces lo que ha hablado la bestia durante tantos años, durante tantos siglos. Pero si no sabes eso, ¿cómo puedes definir esta cuestión así? Es imposible. ¿Y qué está pasando? ¿La gente está conociendo historia?
No. Bueno, una cosa más, porque ya sabemos el tema de reescribir la historia, pero ya hace años que se viene un movimiento de empezar a cambiar, a lavar la cara del medioevo. De que el medioevo ha sido, pues, ya la panacea, el paraíso en la tierra. Cada vez hay más escritores, historiadores, esto, que, bueno, el medioevo ha sido muy vilipendiado, se ha hablado muy mal y no, fue una época que fue bastante buena, digamos. Por cierto, ahora que hablas del medioevo, recordemos cómo precisamente el Papa habló de ese instrumento y de los que tocaban ese instrumento cantando, ¿eh? Y qué paralelismo con los trovadores, ¿eh? Impresionante. Y ahora nos va diciendo algo más. La Iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Todo cuanto hizo al perseguir a los que rechazaban sus dogmas, lo da por santo y bueno. ¿Y quién asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presentase oportunidad? Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder y en el acto resucitarán su tiranía y persecuciones. Señores, esto que estamos leyendo es lo que va a acontecer en breve. Porque ahora ya estamos viendo que se está mostrando de qué modo. Conciliador. ¿Por qué? Porque no tiene todo el poder. Por tanto, ¿qué está haciendo? Teatro y del bueno, que diría un cierto personaje, ¿no? Pero hay algo bueno, quizás es una opinión de esto personal, pero me da la impresión, es verdad que este Papa vino ya como revolucionario, con un lenguaje diferente, pero que últimamente está como quemando las naves, como quien sabe que le queda poco tiempo. Yo creo que este Papa sabe que le queda poco tiempo y está yendo realmente apretando, porque está hablando de una manera contra los rusos, contra los chinos, es decir, está ya tirando, poniendo, para hacer una frase argentina, poniendo toda la carne en el asador. Bueno, y no solo eso, sino que a nivel interno, ya habéis visto cómo ha cogido al Opus, lo ha puesto en sintonía total, lo está haciendo con la Orden de Malta, lo está haciendo con otras partes internas de la Iglesia Católica, a tal punto que además toda la economía la está supercentralizando en el IOR. Sí. Se está preparando su sucesión, o sea, es un no parar. Desde luego, va por todas. Pero ya veis cómo terminará esto, ¿eh? Como tengan poder a la mínima otra vez, ¿qué pasará? Tiranía y persecuciones otra vez. Esto es lo que nos espera, ¿eh? Ahora, si dijese aquí a cualquiera de vosotros, el que tenga miedo de todo eso, que se levante y se largue ahora. ¿Alguno lo haría? Es para pensar, ¿eh? Todos saldríamos corriendo, ¿no? Porque gracia no hará ninguna. Pero hemos de ser conscientes que si estamos en la fe es lo que nos espera. Y que si queremos seguir fieles hasta el final, que nadie se levante y salga corriendo. Porque si piensa hacer eso, desde luego ya vale la pena que lo haga a partir de ahora y no pierda el tiempo, ni lo haga perder a los otros. Y no hablo nada contra nadie de aquí en concreto, ¿eh? Sino a nivel general. Hay otro terror que es más grande que este, ¿no? Que es perder la salvación, ¿no? Claro, ese terror sí, claro, que es grande, ¿no? Yo sé. Un conocido autor dice lo siguiente respecto de la actitud de la jerarquía papal sobre la libertad de conciencia y de los peligros que amenazan especialmente a los Estados Unidos de Norteamérica por el éxito de su política. Volvemos al tema de libertad de conciencia, que el Papa se ha hartado de hablar de ello en Kazajistán, ¿eh? Pues ahora, con referencia a Estados Unidos, recordad el contexto en el que vive Ellen White, protestantismo mucho, aflojando, eso sí, pero catolicismo muy mal visto. Pues mirad ahora, hay muchas personas dispuestas a atribuir al fanatismo o a la puerilidad el temor de que el catolicismo romano pueda ser fatal a los Estados Unidos. Los tales no ven en el carácter y actitud del romanismo nada hostil a nuestras libres instituciones, ni ven tampoco nada inquietante en el incremento de aquel. Comparemos, pues, en primer término, algunos de los principios fundamentales de nuestro gobierno con los de la Iglesia Católica.
La Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Nada hay más precioso ni de tan fundamental importancia. El Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto de 1854, 15 de agosto, curioso día, dice: las doctrinas o extravagancias, me salto esta ahora, absurdas y erróneas a favor de la libertad de conciencia, son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer entre todas. Vaya declaración, ¿no? Y ahora el Papa va diciendo todo lo contrario, o parece. El mismo Papa, en su encíclica del 8 de diciembre de 1864, mira, 100 años antes de que nacer yo, anatematiza a los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos, como también a todos aquellos que pretenden que la Iglesia no puede emplear la fuerza. Vaya declaraciones, ¿eh? Y ahora, mira por dónde, este Papa, nada de nada. Uy, cómo ha cambiado el papado, ¿eh? Bueno, retrocedo para mostraros esto. La cita que habíamos leído anteriormente, estaba extraído de este autor, Mosheim, en Ecclesiastical Historia, y nos dice de dónde exactamente. Son libros que desde luego son para tener, porque vaya contenidos tienen. Yo hago una pregunta. Si estos papas decían esto, y ahora este, al parecer, dice otra cosa, ¿cuál es la que vale? Bueno, si no hay, si dicen que infalibilidad papal siempre ha habido, por tanto... La infalibilidad es cátedra, ¿no? Claro. Cuando habla, depende en qué momento, en qué situación. Esto es lo que vale. Claro. Sí, sí. No, además, no hay que olvidar que el tema de la libertad religiosa, que el papado defiende, es solo una excusa para poder entrar en los países. O sea, en el momento que se le abre la puerta porque han instaurado la libertad religiosa, ellos pueden entrar. Y en el momento que entran, entonces se hacen los amos del lugar. Y entonces es cuando empiezan con esto, ¿no? La libertad religiosa no puede ser. Pero claro, lo dicen con otra, de otra. Es una estrategia. Dicen lo contrario, pero solo para poder entrar, digamos. Digamos que claramente las palabras del Papa de ahora se las lleva el viento, son palabras hechas al viento. Estas son las que están selladas, sí, y es claro. Lo que vale. Claro, está jugando una estrategia con piel de cordero. Es lobo con piel de cordero. Fijaos que el Papa ha dicho algo sobre China antes y ha dicho de que había habido católicos muy bien considerados allí, astrónomos, etcétera, pero no termina de decirnos que precisamente cuando les vieron el plumero, que era que se ponían en un nivel para llegar a preparar incluso a los que eran dirigentes de la nación, cuando vieron que lo que hacían era quererlos llevar a los pies de Roma, expulsaron a los jesuitas. Eso no lo dice, solo se queda con una parte y, por tanto, de ahí la confrontación que se tienen. Es un buen político. Él se adapta a los tiempos y ya está, o sea, a las situaciones, a los tiempos, a los momentos, y va hablando, depende de lo que le conviene. En ese momento le conviene, ahora le conviene decir libertad religiosa, como decía Ángel, para poder llegar a sus fines, pero al fin y al cabo su verdadero carácter es este, el que está hablando aquí, este papa. Ese es el verdadero carácter del papado. O sea, quizá podríamos decir que el papado, el Vaticano, es la institución más cínica que ha existido nunca en la historia, ¿no? Claro. Porque ¿ha existido alguna vez alguien que haya mentido tanto, tanto tiempo y sin despeinarse? O sea, impresionante, ¿no? Pero ya veis, si no conocemos estos datos históricos, estas palabras, ¿qué hacemos? Nos creemos lo que está diciendo el Papa, porque se muestra como un corderito, ¿no? Imaginaos lo importante que es estar bien instruido. Algunos solo dicen, no, solo hay que conocer lo que dice la Biblia, ¿ya? ¿Y cómo les demuestras a la gente que la profecía bíblica es cierta si no puedes demostrarlo con la historia? Ahora quizás se entiende por qué en Estados Unidos esa campaña de Ted Wilson de repartir el conflicto de los siglos por debajo de todas las puertas, todo esto no estaba. Claro, normal. Bueno, antes me he saltado esta imagen, está en el libro, ya veis qué preciosidad del libro. Proclamación del dogma de la infalibilidad papal. El 18 de julio, yo no sé si os suena de algo este día,
Hubo un 18 de julio en España sumamente importante también, ¿no? El día del alzamiento nacional. ¿Lo recordáis? Con el generalísimo Franco. Qué casualidad, ¿no? Pues un 18 de julio, pero de 1870, se proclamó en el Vaticano, en Roma, el dogma de la infalibilidad papal. Y mira por dónde ese día en España se lió la gorda. ¿Y movidos por quién también? Para defender a la Iglesia. Claro. No, luego ellos no tenían nada que ver, ¿eh? Decían, ya. Una vez más, qué importante saber historia y tantas cosas, ¿eh? Bueno, sigamos donde lo hemos dejado, porque ya veis que la Iglesia no puede emplear la fuerza, pero seguro que lo va a hacer de nuevo. El tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos no envuelve un cambio de sentimientos. Es tolerante cuando es impotente. Claro, cuando es impotente, ¿qué le toca hacer? Pues tolerar, por fuerza. El obispo O'Connor dice, la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto sin peligro para el mundo católico. Más claros no pueden ser, ¿eh? El arzobispo de San Luis dijo un día, la herejía y la incredulidad son crímenes. Y en los países cristianos como Italia y España, por ejemplo, donde todo el pueblo es católico, donde la religión católica es parte esencial de la ley del país, se las castiga como a los demás crímenes. Y esta es la historia de España, señores. Vaya historia, ¿eh? Vaya historia. Bueno, y antes, fijaros como el Papa antes ha dicho, cuando hablaba de todo el tema de los cementerios de Europa y todo eso, y sobre todo, y dice, y sobre todo, en especial España. Habla de España y dice, sobre todo España. O sea, que hay unos ojos puestos en España. ¿Vais entendiendo por qué estamos aquí? ¿Por qué será? Sí, sí, tantas veces lo hemos dicho. Si el Señor nos tiene aquí, ¿por qué debe ser? Todo cardenal, arzobispo y obispo de la Iglesia Católica presta juramento de obediencia al Papa, en el cual se encuentran las siguientes palabras. Estad atentos. Yo me opondré a los herejes, cismáticos y rebeldes contra nuestro Señor, el Papa, o sus sucesores, y los perseguiré con todo mi poder. Y esto está recogido por Strong, el doctor Josiah, en Our Country. Vaya declaraciones, ¿eh? Bueno, no sé si recordáis algún tipo de declaraciones también así, que se parecen mucho. Los jesuitas. ¿Verdad que sí? Verdad es que hay verdaderos cristianos en la Iglesia Católica Romana. Estad atentos a lo que ahora he dicho, porque esto es sumamente importante. Porque si hemos leído todo lo anterior, algunos dicen, entonces esto ir contra todo católico. No, señores. Verdad es que hay verdaderos cristianos en la Iglesia Católica Romana. Hay gente de verdad que son auténticos cristianos sabiendo la verdad que saben, pero son auténticos cristianos. Millares de personas de dicha iglesia sirven a Dios según su leal saber y entender. Se les ha prohibido leer la divina palabra, por lo que no pueden discernir la verdad. Ahora quizás algunos dirán, no, no, si el Papa está diciendo, este Papa, que hay que leer la Biblia cada día. ¿Pero de qué te sirve si dice que la interpretación solo la puede tener el papado? Estás en las mismas. Pero es que cuando Ellen White escribió esto, esto es lo que aún funcionaba, no leer Biblia. Nunca han visto el contraste entre un servicio viviente del corazón y una serie de meras formas y ceremonias. Dios mira a esas almas con misericordiosa dulzura, educadas como están en una fe engañosa e insuficiente. Él hará penetrar rayos de luz a través de las densas tinieblas que las envuelven. Él les revelará la verdad tal cual es en Jesús, y muchos se unirán todavía a su pueblo. Yo, con eso que dice el Papa de leer la Biblia, creo que es un mensaje más dirigido al protestantismo. Porque creo que él sabe que los católicos igual no la van a leer. En cambio, diciendo eso, se gana el mundo protestante. Sí, sí, fácilmente. Pero qué bonito esto que nos escribe Ellen White. Es una profecía. Muchos católicos, el Señor hará que conozcan la verdad y esas tinieblas que los envuelven van a desvanecerse y pasarán a ser el pueblo de Dios.
ya son pueblo de Dios, pero están en un redil equivocado. Luego pasarán a unirse al auténtico pueblo de Dios. Pero el romanismo, como sistema, no guarda actualmente mayor conformidad con el Evangelio de Cristo que la que guardara en cualquier otro periodo de su historia. Las iglesias protestantes se hallan sumidas en densas tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. La Iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, preparándose para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer lo que hizo el protestantismo. ¿Queréis comentar algo de esto? Hará todas las estratagemas posibles para extender su influencia y aumentar su poder. ¿Lo estamos viendo? Es que eso era en esos tiempos, ¿eh? Claro, han pasado ciento y pico largos de años, ¿eh? Claro, es lo que iba a decir, que impresiona pensar cuánto tiempo hace que se escribió esto y ver cómo ahora se está cumpliendo, ¿no? Es, para mí es impactante, desde luego, sí, para sí. mí es, y para todos, creo, ¿no? Bueno, pues desde luego, una vez más, mirad qué imprescindible es estar atentos a los acontecimientos actuales para ver cómo la profecía está delante nuestro, clavándolo a la perfección. Ahora a cualquier persona católica le podéis mostrar esto y decirle cuándo fue escrito esta cuestión. Y desde luego, si después de ver esto y darse cuenta de los movimientos papales no se dan cuenta de que esto es verdad, que esto es profecía de parte de Dios, entonces sí que están perdidos, ¿eh? Pero la persona, el católico, es muy necesario de que viese las conferencias realmente, ¿eh? Porque si no lo perciben, no entienden ese salto, ¿no? De que el Papa, de ser el salvador del mundo, pasa a ser el máximo enemigo, ¿no? Entonces esto es un salto tan fuerte que solo puedes darte cuenta si vienes de fuera, yo creo que es viendo las conferencias por orden, como dices siempre, y poco a poco, ¿no? Sí, desde luego es una sacudida tremenda para todo aquel que sea papista, sea de este Papa, del otro, de todos, ¿no? Y eso duele, claro. Es destrozarlo, pero claro, es necesario estar destrozado para recomponerte y en la verdad, si no. Dios permite cosas como todos estos abusos de niños que han salido, que también hace que la gente católica reflexione también, ¿no? Yo sé. El catolicismo gana terreno en todos sentidos. Véase el número creciente de sus iglesias y capillas en los países protestantes. Nótese la popularidad de sus colegios y seminarios en Norteamérica, tan patrocinados por los protestantes. Es verdad, ¿eh? Y ahora están considerados los mejores lugares de enseñanza. Y apoyado por los protestantes también, ¿sí? Piénsese en la extensión del ritualismo en Inglaterra y en las frecuentes apostasías que van a engrosar las filas de los católicos. ¿De qué está hablando aquí? Problemas en la iglesia anglicana, que ha hecho que haya gente anglicana que se haya pasado al catolicismo. ¿Recordáis que hubo un personaje muy famoso dentro del obispado inglés que se convirtió al catolicismo? Un tal Newman. ¿Newman? Pues esto no viene de ahora. Esto ha pasado varias veces en la iglesia de Inglaterra, en la anglicana. Y no hace tanto volvió a pasar cuando, ¿recordáis que sucedió algo? Aparecieron obispas anglicanas. Y eso generó un cisma entre muchos católicos que no querían que una mujer estuviese al mando de la iglesia. Y muchos se pasaron al catolicismo a tal punto que tuvieron que hacer toda una estructura creada nueva para asimilar a los anglicanos que aceptaban el catolicismo. Pasa que el problema del anglicanismo es que de alguna manera ha estado mal parido. Porque vemos que no fue algo como las iglesias, digamos, como Lutero, una persona sincera que hace una reforma, sino que surge de un personaje más oscuro de otra cosa, por pura política, Enrique VIII, se nombran ellos cabeza de la iglesia, había una unión de iglesia y Estado. Entonces, aunque es verdad que de ahí surgen personas y Dios la utiliza ese movimiento en gran manera, como Wycliffe, luego los Wesley, Usher, James Husher, pero ya de base tiene un nacimiento un poco raro.
digamos, que fue por un personaje por interés puramente político y un personaje nada recomendable que hace ese rompimiento con el, con, digamos, con el papado y se aprovechan, sí, se aprovecha a cierta gente que estaban planteando cosas interesantes, como Wycliffe, bueno, pero realmente, claro, es que ya los inicios son un poco... Sí, también eso contribuyó, sí, que estaban hartos de que Roma les sacara riqueza del reino de Inglaterra, claro. Entonces todo sirvió y contribuyó para que sucediera esto. Es interesante notar cómo la Iglesia anglicana, que empieza así, tiene ese tipo de personajes que han sido verdaderamente de campanazo, ¿eh?, extraordinarios, porque Dios ha tenido gente fiel en todas partes. Y hablando de ahora que ha habido la muerte de la reina de Inglaterra, no sé si sabíais que, supongo que sí, quien fuera rey o reina ahora no podía ser católico. ¿Por qué? Porque está constituido que los reyes de Inglaterra tienen que ser siempre anglicanos, protestantes, no pueden ser católicos. Con lo cual ha habido ya alguna parte de la familia que se ha desvinculado totalmente del proceso de realeza porque aceptaron el catolicismo. Con lo cual, fijaos que aún se marca una pauta, pero dices, ¿y cómo puede ser si la reina de Inglaterra era de la Orden de Malta? Sí, esto está bien. Pero pasa que, claro, es que ellos, el rey es además la cabeza de la iglesia. Entonces, claro, si es la cabeza de la iglesia anglicana y es católico, ya... Claro, hay un... Ya, claro, no sé. Pero al mismo tiempo lo que dice, pero pertenece a una orden católica. Ese. Digamos, entonces al final ya sabemos para a quién sirve la iglesia anglicana. Claro, no, y ellos es que han conservado tema de imágenes, han conservado, se quedaron un poco en el medio. Son anglicatólicos. Bueno, es que han conservado, no eliminaron todas las imágenes, han conservado muchas cosas. Por eso últimamente en las películas, a veces en Estados Unidos, hay películas donde se utiliza una película de tintes religiosos, se utiliza siempre mucho un anglicano. Sí, porque episcopalismo también. Parece un cura, usan esto, ahí se ven imágenes, pero también es protestante, entonces están en el medio y va bien para unos y otros. Sí. Estos hechos deberían inspirar algún cuidado a cuantos aprecian los puros principios del Evangelio. Los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han contraído compromisos y hecho concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les son incomprensibles. Sí, es cierto, ha habido infiltraciones de jesuitas que han hecho una gran labor para acercar el mundo protestante y adventista al Vaticano, pero a su vez ha habido otros que ya por iniciativa propia se añaden a ese carro de, en definitiva, juntarse, ecumenismo, que todo vaya bien y no enterarse de lo que hay detrás. Y esto hasta sorprende a los propios papistas. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros con que amenaza su supremacía. Es necesario despertar al pueblo para que rechace los avances de este peligrosísimo enemigo de la libertad civil y religiosa. Bien, yo no sé si queréis continuar o vamos a pasar a preguntas. ¿Qué preferís? Podéis optar. Aquí hay libertad de conciencia y de elección. Sí, ¿no? Bien. Creo que ha sido suficiente porque ya ha habido mucha lectura y mucho rato de coloquio. Queda mucho, sí. Como queda mucho, habrá para otra parte, seguro, y con cosas sumamente interesantes que nos seguirá reforzando todo lo que hemos mostrado ahora. Vamos, pues, a abrir el proceso a preguntas. Cualquiera que tenga alguna cuestión puede formularla y Ana nos la va a leer. ¿Hay alguna ya? ¿O sí? Ese sí, que ha sido como de que hay muchas. Uy, qué temor. Ay, espera. La primera pregunta. ¿A nivel deportivo creéis que se hará una aparición del extraterrestres o Mariana en Juegos Olímpicos o eventos mundiales? Ostras. A ver, hemos visto que en las aberturas de Juegos Olímpicos, cierres, en deportes y tal, se ha hecho simbología masónica y demás.
que de aquí a eso haya un tipo de manifestación de este tipo, no lo sé, no lo sé. Sí, no lo sabemos. Una pregunta a mi hermano Víctor. Usted, que ya lo ha dicho todo, pero que yo no me entero de nada, ¿qué es lo que nos toca para el 2025? Muchas gracias y muchas bendiciones. En el 2025 el Papa ya había hablado anteriormente de que a partir de allí haría algo muy potente a nivel ecuménico. Y por eso cuando ahora ha vuelto a decir que allí habría en 2025 otra vez ese tipo de encuentro, ya da que pensar, porque entre 2025 y 2027 se está moviendo de un modo cada vez más potente para empezar a instaurar lo que quieren. Es por eso. Una cosa. En el 2025 se cumplen los 1700 años exactos del primer concilio ecuménico de Nicea. Por eso lo quieren celebrar a lo grande, haciendo, bueno, un gran concilio ecuménico. Y yo recuerdo, la otra vez se lo comentaba, una noticia de hace muchos años que presentó Víctor, de cómo ellos ya tenían los planes para la consumación del ecumenismo con la Iglesia Ortodoxa. Quizás la parte más griega, pero que ya de hace muchos años ya venían planteando 2025 el ecumenismo ya total con la parte ortodoxa. Por eso cuando os puedan decir que habrá ley dominical el año que viene, en algún lugar, cuidado, porque las cosas no van por ahí. No puede haber ley dominical que se imponga de Estados Unidos y rápidamente al resto del mundo si antes no ha habido un cierto ecumenismo. ¿Entendéis? Cuidado con quienes os predican ciertas cosas. Y una cosa más. Hay un punto, Dios mediante, yo lo comentaré si se quiere en la próxima predicación que me toque, pero el concilio inicial tiene que ver mucho con el tema de la Trinidad y de cómo todas las iglesias, por lo que sea, van aceptando la Trinidad, digamos, del Concilio de Nicea, ese punto doctrinal sobre el tema de la Trinidad, con lo cual son puntos que se han venido trabajando, incluso en la Iglesia Adventista. Hace poco David Gates comentó algo interesante sobre eso, del año 80, pero cómo ese concepto sobre la Trinidad, que en realidad es donde Jesús ya no es eterno, van todos aceptándolo, digamos. Ellos se han ocupado, han trabajado muy bien para que todas las iglesias protestantes conserven o acepten ese dogma trinitario, que en realidad es antitrinitario de ellos, con lo cual vemos que todos van de cajón, y el adventismo también, a una unión en gran manera completa con el catolicismo para el año 25, y posiblemente cosas que sucedan que lo van a acelerar en gran manera. ¿Más preguntas? Sí. ¿Será de parte de China por falta de tiempo o será que está rehuyendo por el momento reunirse con el Papa? No lo he dicho, ¿no? Pero dejó tirado. A ver, ha sido, por lo que dicen, Xi Jinping el que no ha querido encontrarse con el Papa, porque por tiempo lo hubiesen podido buscar de sobras. A partir de aquí, ¿qué más puede haber detrás? Bueno, ya hemos comentado muchas veces todas esas cuestiones. ¿Puede una persona católica o de cualquier otra religión que se haya convertido al adventismo y a este mensaje del cuarto ángel ser parte de los 144.000? Evidentemente, para cumplir ese requisito hay dos cosas. Una es o que haya sido adventista o que haya aceptado el mensaje sin ser adventista, pero con una adición sumamente importante que sirve tanto para uno como para otro grupo. Y es que tendrán pesar por los pecados del pueblo adventista, por la apostasía de la Iglesia Adventista. Si hay alguno que acepta el mensaje y la Iglesia Adventista le importa un rábano y los que están ahí también, o solo les echan piedras y no buscan que lleguen a conocer el mensaje, algunos de ahí dentro se conviertan, esos no pueden ser de los 144.000. Tienen que sentir pesar por los pecados de su pueblo. Y su pueblo son el pueblo de todos nosotros, el origen, la Iglesia Adventista, evidentemente. ¿Hay alguna otra? Y John ha hecho otra pregunta de este tema, pero yo creo que ya ha quedado contestada. Vale. Ángel hará una pregunta y se autorresponderá. A ver. ¿Por qué el Papa bendice a cada país que pasa con el avión por encima?
es la forma de quedar bien con todos, claro, de ganárselos a todos. Ya. Yeah. Pero con algunos da unos mensajitos que ya sabéis lo que quiere indicar, que pasará todo lo contrario. Claro, eso es lo, un poco lo que... La pregunta era un poco así también para autorresponder. Vale, sí, sí. No, pero es interesante porque, claro, sabemos que la guerra es mundial y va a ser mundial, ¿no? Si sabemos que allá donde el Papa desea buenos deseos, ahí pasan malas cosas. Si cada vez que pasa por un país por encima le envía buenos deseos, está claro que toda... El mundo ha pasado ya al Papa por encima y están todos ya recibiendo maldecidos completamente a la Virgen. Aquí ya tenemos un triángulo encima. Sí. O sea que, no, es interesante. Ahora me río, ¿no? Pero dices, bueno, va enviando mensajitos a todos y les va dando bendiciones y al final lo que está haciendo es al revés, ¿no? Está poniendo la mano de Satanás en todos los lugares donde pasa y enviando ahí todos bueno, los... Bueno, si os digo la verdad, cada vez que veo al Papa poner las manos sobre un niño... Como hizo también esta vez allí, pienso, pobre niño, en serio. ¿Habrá antes del 2028 leyes dominicales antes de la oficial? Bueno, en España estamos teniendo siempre una ley dominical, de hecho, aquí siempre ha estado. Y en algún otro lugar, ¿no? Entonces, sí que es cierto que llegará un punto en que eso se volverá a apretar las clavijas. ¿Tardarán más o menos? Pues sí. Sabemos que el toque de alerta máxima nace a partir de Estados Unidos por todo lo que va a llegar a desencadenar. Pero recordad, Italia y España están en la encrucijada. Y si hay gente que dice, uy, en Estados Unidos va a ser catastrófico porque allí lo aplicarán todo a lo bestia, ya, ya. Y en los países tan de tradición católica donde estamos nosotros, ¿qué harán? ¿Peor? Yo, a ver, es una cosa que pienso, me parece que se ha venido gestando una especie de error, pero bueno, que aquí los hermanos me lo corrijan si no es así, porque yo lo que creo es que a veces se espera de que haya, vale, hay una ley dominical en Estados Unidos y después una ley dominical, porque yo he venido, que he visto cronologías que lo hacen de esta manera, una ley dominical ya a nivel mundial, como que la ONU decreta una ley dominical para todo el mundo, pero eso no es así, ¿no? Es decir, simplemente es, nosotros sabemos que la señal que va a desencadenar rápidamente todo es Estados Unidos, no se nos dice que sea la primera, y luego lo que va a hacer es que los países irán aceptando. Pero no es que va a haber una oficial a nivel mundial. Y digo, ojo, porque hay gente que hace cronogramas en ese sentido. Ley dominical en Estados Unidos y ley dominical oficial a nivel mundial. Pero es que eso no es así. Los países irán aceptando. Y además recordemos que no será con la misma intensidad en todos lados. El lenguaje dice que habrá lugares que por su cultura, su forma de hacer, no va a ser aplicado del mismo modo. Ahora, claro, si supiésemos qué lugares son, todos para allá, ¿no? Pero no lo sabemos. En fin, el tiempo lo dirá. El tema de los 144.000, aquí en el chat también se ha preguntado por el Apocalipsis 14.4, que habla de los que no serán contaminados con mujeres. Bueno, pero no contaminarse con mujeres quiere decir que evidentemente rechazas todo otro tipo doctrinal que no es el cierto. No quiere decir que hayas podido pasar por una iglesia evangélica primero, o testigos, o a saber por qué otra cosa. Una vez aceptas toda la verdad y la sigues de todo corazón y cumples el requisito de sufrir por los adventistas, entonces puede ser de los 144.000. Pero Dios sabe quiénes son. Otra pregunta. ¿Cuál será el punto de quiebre para eliminar la libertad de conciencia? Es la ley dominical. De hecho, lo que nos va a venir después en la lectura de este capítulo tiene que ver con ello. Por eso, siempre en las conferencias, cuando tratamos temas como el que hemos presentado ahora, en el Papa Kazajistán, siempre estamos repitiendo lo mismo. Recordad que el objetivo detrás de todo es llevarnos a la ley dominical. Cuando presentamos los temas de preparando el gobierno mundial, siempre decimos lo mismo. Detrás de esto hay el objetivo. Pero para que se cumpla, primero deben hacer que sucedan otras cosas y apliquen otras cosas para poder ponernos la ley dominical. Y eso es la clave de todo. ¿No hay más? Bien, pues si no hay más preguntas,
damos por terminada esta primera parte de este coloquio y deciros que, si Dios quiere, el próximo sábado vamos a continuarlo, si es posible, porque a veces suceden cosas que hemos de poner por en medio. Esta semana va a estar también nutrida de conferencias a base de bien. Nos queda finalizar Gog y Magog, nos queda las noticias de actualidad en relación con la profecía, nos queda algún tema de puertas dimensionales, y mientras estamos preparando el tema que aún nos queda alguna cuestión por filmar, pero que ya queremos empezar a presentar, y que tiene que ver con la verdad sobre los cátaros. En eso estamos, un faenón impresionante, ya os lo aseguro, pero con la ayuda de Dios lo iremos mostrando. Y irá muy bien, porque todos esos temas, cuando veis esto, aún nos quedará todo mucho más claro. Que Dios os bendiga y Maranata 2031.